es que Dios envió al profeta Elías. Tu mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana, lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos que Dios envió al profeta Elías. Su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero cada vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá Pentecostés, sí, el
mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. De Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Profundo e intenso dentro de mi ser. Dios prometió en su palabra hacernos íntegros, pues el tiempo ha llegado para esta gran porción del cielo. Que venga a cumplimiento la tremenda victoria en el divino amor. Estoy cansado de caminar en esta montaña. Voy bajando hacia el Jordán. Delante de mí es un poder que atará esa mamba. Es el tercer jalón. Ahora es tiempo de consagrarme. Debo ver un cambio en mí. Entraré en mi lugar secreto, cerrando la puerta detrás de mí. La fiesta de paz sin levadura guardaré en sinceridad, y espero un encuentro con Jehová Jiré, mi Señor. Estoy cansado de caminar en esta montaña. Delante de mí veo una visión abriéndose. Es un poder que atará esa bamba. Es el tercer jalón. Señor, deja que tu santo fuego
siga ardiendo en mi alma, cambiándome de gloria en gloria hasta que tu imagen puedas ver. Guardemos esta santa convocación hasta que seamos una nueva creación, porque el mensaje en ti y en mí es lo que traerá la gran victoria. Estoy cansado de caminar en esta montaña. Voy bajando hacia el Jordán. Delante de mí veo una visión abriéndose. Es un poder que atará esa mamba, es el tercer jalón. Señor, deja que tu santo fuego siga ardiendo en mi alma, cambiándome de gloria en gloria hasta que tu imagen puedas ver. Guardemos esta santa convocación hasta que seamos una nueva creación, porque el mensaje en ti y en mí es lo que traerá la gran victoria. Estoy cansado de caminar en esta montaña. Ya salió el sol, es un nuevo
Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo y vamos a pedirle la dirección de nuestro Padre Celestial a través de una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Gracias, Padre amado, por esta oportunidad que tú nos das una vez más, Señor, de entrar a la cena de tu palabra, Señor, en esta tarde. Muchas gracias por ese privilegio, Señor. Tú enviaste un mensaje glorioso para este último tiempo, como dice Lucas 17:30, que así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Sí, oh Padre amado, una vez que ha dado la vuelta con este mensaje nuestro profeta gentil, oh Padre amado, Habacuc 2:14 dijo, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren al mar, oh Padre amado. Todo está dicho, Señor. Entonces, en cumplimiento de tu palabra en estos días finales, Señor, queremos someternos ante tu presencia y cumplir tu promesa de Apocalipsis 10, 8 al 11, donde tenemos que comernos el libro de profetizar nuevamente para tribus, lenguas, naciones y reyes, oh Padre. Este mensaje glorioso que estaba escondido para sabios y entendidos, como dice Apocalipsis 17, que fue el mensaje de la hora, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunció a sus siervos los profetas. Esta es la hora, Padre amado. Este es el momento donde queremos aprovechar a lo máximo, Señor, en este tiempo que tú nos das y para poder entrar en la cena de tu palabra, Padre amado. Muchas gracias por este privilegio. Los hermanos y hermanas también que estarán en la cena juntamente, te decimos gracias por este privilegio, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a continuar y recordando que ya hemos entrado a estos mensajes ya del año 63 del tercer mes. Mensaje titulado La brecha entre las siete edades de la iglesia y los siete sellos. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 17 de marzo del año 1963. Continuando con la lectura en los párrafos 81, dice: Noten. Ahora, recuerden, el libro está sellado. Aquí está uno. Aquí está este sello. Luego otro está enrollado, un sello. Otro está enrollado, un sello. Es un libro de redención. Y todo junto forma el libro. Y está sellado con siete sellos. Y luego, están del lado afuera porque está enrollado. El misterio del sello está por dentro. Y solo dice el jinete del caballo blanco o el jinete del caballo negro o lo que sea, del lado de afuera. Pero el misterio del libro entero está en esos sellos, desde Génesis hasta Apocalipsis. El plan completo de redención está revelado en estos siete sellos. Oh, es un tiempo muy importante. Dios nos ayude a captarlo. Ven, párrafo 82. Ahora, un ángel fuerte, ahora el versículo 2, el ángel fuerte pregonando en alta voz, ¿quién es digno? ¿Digno de qué? ¿Quién es digno de abrir ese libro? Ahora, hallamos, ¿dónde está el libro actualmente? Está con su dueño original porque fue cedido por un hijo, el primer hijo de Dios, en el linaje humano. Y cuando él cedió sus derechos para oír a Satanás, entregó sus derechos. ¿Qué fue lo que hizo? Él aceptó la sabiduría de Satanás en lugar de la palabra de Dios. 83. Ahora, podríamos detenernos un buen rato aquí, en vez de quedarse con la palabra de Dios. Hijos de Dios tomarán la idea del seminario al respecto. Vean,
Igual como hizo Adán, cedió sus derechos y cuando lo hizo, todo volvió directamente de regreso. ¿No pueden ver dónde han estado las edades? Volvió directamente al poseedor original. Y ahora Juan, en el espíritu parado acá en el cielo, acaba de ser levantado de entre las edades de la iglesia. Vio las edades de la iglesia y en el capítulo 4 fue tomado. Se le dijo, sube acá, yo te voy a mostrar las cosas que vendrán. Párrafo 84. Y él vio uno sentado sobre el trono, en este libro, con este libro en la mano, en su mano derecha. Piénsenlo bien. Y en este libro estaba un título de propiedad para la redención y estaba sellado con siete sellos. Y luego vino un ángel fuerte, pregonando a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y de tomar el libro? ¿Quién es capaz de abrir los sellos? ¿Quién es capaz de abrir este libro? Ven, el ángel hizo la pregunta. Juan lo vio y él dijo, ¿quién es digno? ¿Que él? ¡Oh, qué cosa! Puede ser que simplemente yo estoy sintiendo esto de esta manera, pero que él le dijo el ángel, que él, aquí está el libro de redención, aquí está el plan de la redención, aquí está la única manera en que uno jamás podrá ser redimido, porque aquí está el título de propiedad de redención de todos los cielos y de la tierra. Que él se presente si desea. ¡Oh, qué cosa! Que ahora hable o para siempre se calle, se quede callado. Que se presente para reclamar este libro. ¿Quién es digno de hacerlo? Entonces Juan dijo, y ningún hombre en el cielo era digno. Ningún hombre sobre la tierra fue hallado digno. Ningún hombre debajo de la tierra, los que habían vivido y murieron, fue hallado digno. No fue hallado ningún hombre digno. Párrafo 85. El llamado del ángel era un llamado para que apareciera el pariente redentor. Dios dijo, yo tengo una ley. Un pariente redentor puede ser un sustituto. ¿Dónde está ese pariente redentor? ¿Quién tiene la capacidad de tomarlo? Y desde Adán, a través de todos los profetas y apóstoles y todos los demás, y no hubo nadie. Ahora, ¿qué de eso? Nadie en el cielo, nadie sobre la tierra, nadie que jamás ha vivido. Allí estaba parado Elías, allí estaba parado Moisés, allí estaban parados todos los apóstoles, o sea, todos los que habían muerto, todos los hombres santos. Job y los sabios, todos estaban presentes y nadie era digno ni aún de mirar el libro, mucho menos de tomarlo y romper los sellos. Ahora, ¿dónde está el Papa y los demás? ¿Dónde está el obispo? ¿Dónde está nuestro mérito? Nosotros somos nada, correcto. Párrafo 86. Él pidió que el pariente redentor apareciera si le fuere posible. Pero Juan dijo que no había ningún hombre digno. No, es decir, que no habían personas dignas presentes. Como un ángel, por ejemplo, diríamos Gabriel o Miguel. Pero recuerden, tenía que ser un pariente. Recuerden, Juan aquí dijo que no había HOMBRE. No dijo ángel o serafín. Ellos no habían pecado, pero estaban en una categoría diferente. Nunca habían caído. Pero este tenía que ser un pariente redentor, ningún hombre, porque ninguno de ellos había sido redimido. Ningún hombre era digno de mirarlo. ¡Oh, no! ¡Qué cosa! Párrafo 87. Así que se requeriría un pariente de los humanos. Él lo llamó.
y no fue hallado en ningún lugar. No había nadie, ningún obispo, ni arzobispo, ni sacerdote, ninguna jerarquía. Nadie siquiera era aún, no tenían la santidad suficiente de mirar el libro. ¡Qué cosa! Eso es muy duro, pero eso es lo que dice la Biblia. Únicamente estoy citando lo que dijo Juan, párrafo 88. La Biblia dice que Juan lloró, no como algunos lo han enseñado. En una ocasión escuché a un hombre enseñar sobre esto y dijo, Juan lloraba porque vio que él mismo no era digno. Oh, cualquier persona bajo el Espíritu Santo sabría que eso no tiene razón. Cualquier bajo la inspiración de Dios sabría que eso no tiene razón. 89. Pero Juan lloró. Aquí está mi pensamiento sobre el por qué él lloraba. Porque si no había ninguno digno de abrir este libro de redención, toda la creación estaba perdida. Esa es la ley de Dios. Y él no puede profanar su ley, más bien, él no puede contradecir sus leyes. Ven, Dios requeriría un pariente redentor que fuera digno y que tuviera la habilidad y la sustancia para hacerlo. Y el ángel dijo, ahora que el pariente redentor se presente. Y Juan miró, miró por toda la tierra, miró por debajo de la tierra. Y no había nadie. La creación y todo estaba perdido. Con razón Juan lloró. Todo estaba perdido. Pero su llanto no duró más que unos momentos. Entonces uno de los ancianos se paró y dijo, no llores, Juan. ¿Qué cosa? Su llanto no duró más que unos momentos. Juan pensó, oh, ¿qué cosa? ¿Dónde está el hombre? Allí están los profetas. Nacieron igual que yo. Allí están los sabios. Allá están. Oh, aquí no hay nadie. Párrafo 90, por último. Yo quiero un hombre que pueda hacer esto. Yo quiero un hombre que pueda redimir. Y él no era hallado. Así que Juan empezó a llorar. Oh, todo estaba perdido. Y él lloró amargamente. Y él estaba triste porque toda la creación, todo estaba perdido si no podía encontrar a alguien. Gloria a Dios, si no podían encontrar a uno que pudiera cumplir con los requisitos, todos los seres humanos del mundo entero y la creación estarían sin esperanza. Oh, todo había caído. Los derechos de redención, los derechos de la vida eterna, la luz, todos estos derechos habían sido cedidos. Y no había nadie quien pudiera pagar el precio. Amén, gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado La brecha entre las siete edades de la iglesia y los siete sellos, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 17 de marzo del año 1963. A continuación, hermana Reina, por favor, en los párrafos 91 al 100. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje La brecha entre las siete edades de la iglesia y los siete sellos. Párrafo 91. Y Juan empezó a llorar porque no había ninguno digno. Y nadie ni siquiera podía mirar el libro. Oh, se necesitaba un ser humano. Juan lloraba porque no había nadie que podía hacerlo y todo estaba perdido. Y vino la voz de uno de los ancianos parado en medio de los cuatro seres vivientes y todas las huestes del cielo y dijo, Juan, no llores. Oh, qué cosa, la gracia de Dios. Juan, no se quebrante tu corazón, no llores más, porque el león de la tribu de Judá, la raíz y el linaje de David, él ha prevalecido. Prevalecer quiere decir luchar y vencer. Oh, qué cosa. Y el huerto del Getsemaní
Cuando la sangre caía de su rostro, allí estaba venciendo. El león y la raíz de David ha prevalecido, ha vencido, como Jacob, siendo su plantador. Y cuando tuvo el encuentro con el ángel, lo agarró fuerte y el ángel trató de librarse de él. Él dijo, no te dejaré. Él se sostuvo hasta que recibió lo que deseaba. Y su nombre fue cambiado de suplantador, que quiere decir engañador, ¿a qué? Un príncipe con Dios. Israel, él prevaleció. 93. Y este león de la tribu de Judá prevaleció. Le dijo, no llores más, Juan, porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha prevalecido. Ya venció. Él lo ha hecho. Juan está concluido. Oh, qué cosa. Él produjo un cloro que envía el pecado de nuevo a las manos sucias, juntamente con su sabiduría, que corrompió al ser humano. Sí. Pero cuando Juan volteó para mirar, él vio un cordero. Qué diferente a un león. Él dijo, el león ha prevalecido, ¿ven? Otra vez podría emplear eso mismo. Dios escondiéndose en la simplicidad. Él dijo, allí está un león. Ese es el rey de las bestias. El león ha prevalecido. Lo más fuerte es el león. Yo he estado en las junglas de África y he escuchado las jirafas con su alarido. Y el poderoso elefante con la trompa alzada, haciendo un ruido como... Y he escuchado los salvajes del desierto con sus clamores tan sanguinarios. Y aún los escarabajos hasta... Y Billy Paul y yo, acostados en un lugarcito, cubiertos de abrojos. Y escuchar a lo lejos un león rugir. Y de repente todo el desierto se calla. Hasta los escarabajos cesaron su ruido. El rey estaba hablando. ¡Oh, qué cosa! Les digo, entonces es cuando las denominaciones y todas las dudas caen al suelo. Todo se queda silencioso cuando el rey habla. Y este es el rey. Esa es su palabra. 95. Oh, él dijo, Juan, no te preocupes. No llores. Juan. No te afliges, te tengo aquí en la visión, te estoy mostrando algo y yo sé que estás todo angustiado porque no hay nada para redimir. Parece que todo está perdido porque no hay quien cumpla con los requisitos. Pero el león de la tribu de Judá, ustedes saben, Judá, lo tuvimos aquí en el pizarrón, ustedes saben, el emblema de la tribu de Judá. Era un león. Recuerden, el león y el becerro y los demás, la cabeza de hombre y demás, y ellos que guardaban, los serafines, la palabra. Mientras que Mateo, Marcos, Lucas y Juan estaban alrededor del libro de los hechos, yo escuché a un hombre, un gran ministro, decir, el libro de los hechos es solo un andamio. Fue la primera rama que salió de la Santa Iglesia, sí señor. Y si ella produce otra rama, será igual a esa, sí señor. Hay algunas ramas injertadas y ellas están produciendo limones. Deberían ser naranja, pero cuando esa vid llegue a producir otra rama de sí misma, será igual a la original. Y Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Esos evangelios están allí guardando eso, la sabiduría del hombre, el poder del león, el labor del becerro y la agilidad del leopardo, o más bien del águila. Sí, los evangelios parados allí. ¿Qué? ¿Se acuerdan cuando estudiamos eso? Está en las siete edades de la iglesia, 27. Ahora, él dijo. El león de la tribu de Judá. ¿Por qué de Judá? Oh, Judá, oh Judá,
y el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Y él vendrá por medio de Judá. Y el león, el símbolo de la tribu de Judá, él ha prevalecido. Él ha vencido. Y cuando él se dio la vuelta para ver dónde estaba ese león, él vio un cordero. Eso es algo muy extraño. Esperar ver un león y ver un cordero. El anciano lo llamó un león, pero cuando Juan miró, él vio un cordero. Un cordero como que había sido inmolado desde la fundación del mundo. Un cordero que había sido inmolado. ¿Qué fue? ¿Cómo era ese cordero? Estaba ensangrentado y herido. Un cordero que había sido inmolado, pero estaba vivo nuevamente. Amén. Y él estaba ensangrentado. ¡Oh, qué cosa! ¿Cómo pueden ustedes mirar esto cuadro y permanecer un pecador? 98. Salió un cordero. El anciano dijo, un león ha vencido. El león de la tribu de Judá. Juan miró para ver al león y allí venía un cordero, temblando, ensangrentado y herido. Él había prevalecido. Se podía ver que había estado en una batalla. Él había sido inmolado, pero estaba vivo de nuevo. 99. Juan no había visto este cordero antes. Ustedes saben, aquí. No había sido mencionado antes. En ninguna parte había sido mencionado. Cuando Juan miró por todas partes del cielo, no lo vio. Pero aquí viene para presentarse. Noten, cuando salió, ¿de dónde vino? Vino del trono del Padre, donde él había estado sentado desde que fue inmolado y resucitado de nuevo. Amén. Él resucitó y se sentó a la diestra de Dios, viviendo siempre para interceder. Amén. Levantado allí, ahora mismo, como intercesor, con su propia sangre, para interceder por la ignorancia del pueblo. Ahora, es en aquel que estoy confiando yo. Todavía estaba cubierto con el cloro del perdón de los pecados. Bien, Juan miró aquel cordero y parecía que el cordero había sido inmolado. Y entonces notó que estaba herido, cortado, molido y sangrando. Un cordero ensangrentado. Eso fue lo que tomó nuestro lugar. ¿No es algo raro que un simple cordero tuviera que tomar nuestro lugar? Y él vio el cordero. Él procedió hacia afuera. Juan no lo había visto porque él había estado allá muy adentro, en las eternidades, intercediendo y mostrando que aquellos que habían venido a Dios bajo las ofrendas de sangre de becerros y machos cabríos, una ofrenda sustitucionaria. Aquellos que creyeron eso, él los apuntaba hacia él también. Y la sangre todavía no había sido derramada. Así que él estaba allí para redimirlos. Estaba allí para redimirnos a nosotros. Y oh Dios, espero que él esté allí esta noche. El cordero que fue inmolado para todo pecador. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje titulado La brecha entre las siete edades de la iglesia y los siete sellos. Predicado este mensaje en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 17 de marzo del año 1963. Continuando con la lectura, párrafo 101 dice, ¿cómo puede Jehová ver alguna otra cosa sino ese cordero ensangrentado allí presente? Y ahora el cordero procedió hacia adelante en la visión como que había sido inmolado. Noten, vino del trono del Padre. ¡Oh, piénsenlo! ¿De dónde avanzó él a esta visión? Vino de la gloria, donde está sentado a la diestra de Dios. Él avanzó hacia Juan desde la gloria.
Oh, ¿no sería una cosa gloriosa en esta noche si nuestros pensamientos pecaminosos pudiesen ser puestos a un lado lo suficiente como para aceptarlo? Y Él vendría desde la gloria en esta noche para darse a conocer a cualquiera. El Cordero avanzando desde la gloria para interceder. Todo correcto. Muy bien. Ahora para hacer reclamo sobre lo que redimió. 102. Recuerden. Él antes estaba acá atrás en su obra de mediador. Pero recuerden, estos sellos están a punto de ser abiertos. Y el Cordero vino del santuario de Dios y avanzó hacia adelante. Esperen hasta que lleguemos a eso y tomar esa hora, esa media hora de silencio. El santuario está con humo. No hay más intercesión. El sacrificio ha salido. Es un tribunal de juicio. Ya no hay sangre allí porque el cordero cubierto de sangre ha salido de allí. No vaya usted a esperar hasta ese tiempo. 103. ¿Recuerdan en el Antiguo Testamento? Mientras la sangre no estaba sobre el propiciatorio, era juicio. Pero mientras la sangre estaba, había misericordia. Pero cuando el cordero salió, allí terminó. ¿Qué hace él? Ha sido un intercesor, ninguna otra persona. Dígame usted entonces, ¿cómo puede interceder María? ¿Qué podrá ofrecer María? ¿Qué puede ofrecer San Francisco de Asís o Santa Cecilia o cualquier otro ser humano? Juan no vio a mil santos salir del lugar de mediación. Él vio un cordero que había sido inmolado, ensangrentado. A mí no me importa cuántos santos hayan muerto, todos ellos lo merecían. Como dijo el ladrón en la cruz, nosotros hemos pecado y merecemos esto, pero este hombre ningún mal ha hecho. 104. Él fue el único hombre que era digno. Aquí venía él del lugar de intercesión. ¿Y para qué viene ahora? Obsérvenlo. ¡Oh, qué cosa! Juan estaba llorando. ¿De qué se trata? ¿Qué va a suceder? Le dijo al anciano, Juan, no llores. Aquí viene el león. Él es el que prevaleció. Cuando él miró, aquí venía el cordero ensangrentado que había sido inmolado. Cualquier cosa que ha sido muerto está llena de sangre. Ustedes saben, ha sido matado. Le han cortado el pescuezo u otra cosa. Está cubierto de sangre. Aquí venía un cordero inmolado y salió adelante. ¿Qué cosa? ¿Por qué? Para hacer sus reclamos sobre su redención. Amén. Oh, ¿no tiene usted el deseo de alejarse solo a un rincón y llorar por un rato? 105. Aquí venía un cordero todavía sangrando. No había nadie. Allí estaba toda la celebridad, pero no había ninguno que lo pudiera hacer. Así que aquí venía el cordero. Sus días de intercesión habían cesado. Los días de mediación. Allí es cuando este ángel va a estar parado allí. Esperen hasta que entremos a los sellos. El tiempo no será más. Correcto. Esa media hora de silencio. Observen lo que ocurre en esa media hora de silencio, en ese séptimo sello, el domingo próximo, Dios mediante. 106. Él ahora sale adelante. ¿Para qué? Para tomar su reclamo. ¡Oh, qué cosa! Viene para tomar su reclamo. Ahora, él ha hecho la obra del pariente. Bajó y se hizo hombre, murió. Él hizo la obra de pariente redentor, pero todavía no había hecho su reclamo. Ahora viene a la escena para reclamar sus derechos. Observen lo que sucede, por los cuales fue inmolado. Porque vino para ser pariente al hombre, para morir en su lugar, para redimirlo. Pero el anciano tenía razón cuando dijo que era un león.
Ven, el anciano lo llamó león, porque había sido un cordero, un intercesor, un cordero ensangrentado, pero ahora él estaba viniendo, salió adelante como un león. Sus días de intercesión han cesado. El que está inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, sea santificado todavía. La cosa puede terminar. La cosa queda terminada. Oh, hermano, ¿y entonces qué? ¿Entonces qué? Y recuerden, esto viene durante la séptima edad de la iglesia, cuando los misterios de Dios serán abiertos. Párrafo 107. Ahora fíjense, muy bien, esto es algo que ustedes tienen que captar. Bien, él había estado haciendo su obra de mediación, intercediendo por el creyente. Por 2000 años había estado allá como cordero. Ahora él está dando el paso, saliendo de la eternidad para tomar el libro del título de propiedad y abrir los sellos y revelar los misterios. ¿Cuándo? En el tiempo del fin. Lo pueden ver. Bien, seguiremos entonces. Ahora desata los sellos y suelta todos los misterios a ellos, al séptimo ángel, cuyo mensaje es para revelar todos los misterios de Dios. Los misterios de Dios están aquí, en estos siete sellos. Ven, así lo dice aquí. Todos los misterios están aquí, en estos siete sellos. 108. Y ahora el Cordero viene al frente y cambia de ser un mediador entre Dios y los hombres y se convierte en un león. Y cuando llega a ser un león, toma el libro. Esos son sus derechos. Dios lo ha retenido. El misterio. Pero ahora viene el Cordero. Nadie podía tomar el libro. Todavía está en las manos de Dios. Ningún papa, sacerdote, lo que fueran, no pueden tomar el libro. Los siete sellos no han sido revelados. Ven, pero cuando el mediador, cuando su obra termina como intercesor, entonces él aparece. Y Juan, el anciano dijo, es un león. Y él viene saliendo. Véanlo, qué cosa. Ven. Él sale adelante para tomar el libro y para revelar los misterios de Dios que otros han tratado de conjeturar en todas estas edades denominacionales. Vean pues el séptimo ángel. Si este libro de misterios es la palabra de Dios, el séptimo ángel tiene que ser un profeta para que la palabra tenga a dónde llegar. Ningún sacerdote, papa u otra persona lo puede recibir. La palabra no viene a tales. La palabra de Dios solamente viene a un profeta, siempre. Malaquías 4 así lo promete. Y cuando él haya aparecido, tomará los misterios de Dios, donde la iglesia estaba toda enredada en tantas denominaciones, y restaurará la fe de los hijos de nuevo a los padres. Luego vendrá el juicio sobre el mundo y la tierra será quemada. Y enseguida los juicios hollarán la ceniza de los malos en el milenio. ¿Lo entienden? Muy bien. 109. Otros han conjeturado sobre estas cosas en las edades denominacionales. Pero vean, tiene que ser este hombre. El séptimo ángel de Apocalipsis 10, 1 al 4. Es un al séptimo ángel. Le son entregados los misterios de Dios y él concluye todos los misterios que se dejaron a medias a través de las edades denominacionales. Ahora pueden ver por qué yo no doy en contra, yo no doy en contra de mis hermanos en las denominaciones. Es el sistema denominacional. Ellos no pueden. Y no hay necesidad de que hagan el esfuerzo de comprenderlo porque no puede ser revelado. Eso es conforme a la palabra. Ellos lo conjeturan y creyeron que allí estaba. Y caminaron por fe, pero ahora la cosa así ha sido probada con evidencias. Amén. ¡Oh, qué cosa! ¡Qué tremenda escritura! 110 por último. Ahora observen. Entonces es él, el Cordero, quien toma su lugar como rey cuando sus santos llegan para coronarle. Rey de reyes y señor de señores. Vean, el tiempo se ha acabado. Apocalipsis 10, 6. El tiempo no es más.
Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos lecturando en este día glorioso, en este tiempo maravilloso, la brecha entre las siete edades de la iglesia y los siete sellos, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 17 de marzo del año 1963. A continuación, hermana Erika, por favor, Dios le bendiga, hermana, párrafo 111 al 120. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje, la brecha entre las siete edades de las iglesias y los siete sellos. Párrafo 111. Noten que este cordero tiene siete cuernos. ¿Lo notaron? Teniendo siete cuernos, acabamos de ver eso. Cuerno significa poder para el animal. Y note, él no era un animal porque tomó el libro de la diestra del que estaba sentado sobre el trono. ¿Ven? Noten. Oh, qué cosa. Creo que tengo eso apuntado en alguna parte. O para abrir los sellos y para desatar el título de propiedad. Y el mensaje al último ángel. Y él toma su lugar como rey. Para eso es que él sale adelante ahora. Ahora bien, cuando él sale, los siete cuernos ahora. Cuando él vio este cordero, Juan lo estaba viendo y parecía como que había sido inmolado, ensangrentado, y él vino de la eternidad y cesó de ser el mediador. Entonces ore usted a María cuantas veces quiera. No hubo ningún hombre en la tierra, ni en el cielo, ni nadie, ni ningún ser en ninguna otra parte que pudiera tomarlo. Juan hasta se puso a llorar por eso. Oh amigo católico, ¿no puede ver esto? No estés orando a una persona muerta. El Cordero es el único mediador, ¿ven? Él es el que salió adelante. 112. ¿Y qué hizo? Ha estado acá atrás intercediendo hasta que su sangre haya hecho expiación por cada persona. Y ahora el Cordero sabe lo que está escrito en el libro, así que él conocía desde la fundación del mundo que sus nombres estaban allí. Y él ha estado acá atrás haciendo la obra de mediador hasta que todo lo que habían sido puesto en el libro sean redimidos y se concluye. Y ahora él camina hacia afuera. 113. ¿Ven? Él ha terminado su obra de pariente. ¿Saben lo que era la obra de pariente? El de testificar ante los ancianos. ¿Se acuerdan de cómo sucedió con vos? Que se quitó el zapato y las otras cosas que hizo. Todo esto ya él lo ha hecho. Ahora él viene para llevarse a su novia. Amén. Él ahora viene como rey. Él está buscando su reina. Amén. En este libro está todo el secreto envuelto alrededor de siete sellos. Oh, hermanos, siete sellos esperando que él venga. Noten, tomemos estos símbolos, apenas son las 9. Todavía nos quedan 3 horas más. Satanás me sigue repitiendo que esta gente está cansada. Entonces, a lo mejor así es, pero de todas maneras vamos a ver estas cosas. 114. Siete cuernos. Eran las siete iglesias, las siete edades de las iglesias, porque eran la protección del Cordero. Sobre la tierra él protegió sus derechos con un grupo enviado por Dios, que protegieron, ¿ven? Los cuernos en el Cordero. Siete ojos, solo siete mensajeros de las siete edades de las iglesias. Siete ojos, siete videntes. 115. ¿Desean anotar algunas escrituras? Abramos allí. ¿Qué dicen? ¿Disponen del tiempo? Muy bien. Abramos en Zacarías, el libro de Zacarías por un momento y allí leeremos un poco. No quiero retenerlo mucho tiempo en estas cosas, pero tampoco quiero que esto se les pase por alto. ¿Qué hay de más importancia que esto? ¿Sí? ¿Qué más? No hay nada más importante para una persona que la vida eterna. Y tenemos que captar esto y estar seguro que lo captemos muy bien. 116. Y ahora decíamos leer en Zacarías en el capítulo 3. Creo que es allí. Zacarías 3. Solamente vamos a ver estos símbolos aquí. Si es que tengo apuntada la escritura. Esta tarde cuando vi esto estaba gritando por todo el lugar y no sé si lo apunté bien o no. Ojalá que sí. Zacarías 3. Veamos si es. Tengo anotado aquí 89, pero tiene que ser
Del 8 al 9, muy bien, muy bien. Sé que no puede ser 89, sacaría 3, 8, 9. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo, el renuevo, Cristo, porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué sobre piedra. Esta única piedra hay siete ojos, siete ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. 117. Ahora veamos Zacarías 4:10. Escuchen. Porque los que menospreciaron el día de los pequeñeces, Dios en la simplicidad, se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zarubabel. Estos siete son los ojos de Jehová que recorren por toda la tierra. Los siete ojos. Ojos significa ver. Ver significa profetas, videntes. Este cordero tenía siete cuernos y sobre cada cuerno tenía un ojo. Siete ojos. ¿Qué es esto? Cristo y su novia, las siete edades de las iglesias. De allí salieron siete profetas, siete videntes, ojos. Así que el último tiene que ser un vidente. Muy bien. 119. Noten, él no es un animal. Él tomó el libro de la diestra de aquel que estaba sentado sobre el trono. ¿Quién era el dueño original que tenía el libro de redención en su diestra? Y ningún ángel, ningún ser angelical, ni nada más podía tomar ese lugar. Y ese cordero ensangrentado salió y tomó el libro de su mano. ¿Qué fue, hermano? Esta es la cosa más sublime en todas las escrituras. Un acto que ningún ángel, ningún otro pudo ejecutar. Y vino el cordero y tomó el libro de las diestras del que estaba sobre el trono, que es ahora, pertenece al cordero. Amén. 119. Así lo requiere la ley de Dios. Él es quien lo tiene. La ley de Dios requería un pariente redentor y el cordero salió sosteniéndolo. Yo soy su pariente, yo soy su redentor. Yo he hecho intersección por ellos y ahora he venido para reclamar sus derechos. Amén, amén. Allí está el único. He venido para reclamar sus derechos. En esto ellos tienen derecho a todo lo que se perdió en la caída. Yo he pagado el precio. Y, oh hermanos, ¿no le hace esto sentirse religioso por dentro? No es por nuestras buenas obras que hemos hecho, sino por su misericordia. Oh, esperen un momento. Y aquellos ancianos y todos los que demás empezaron a arrojar las coronas y los dignatarios empezaron a tirar al suelo, ¿ven? 120. Nadie, nadie podía hacerlo. Y él caminó directamente a la diestra de Dios y tomó el libro de su mano y reclamó sus derechos. Yo he muerto por ellos. Yo soy su pariente redentor. Yo soy el mediador. Mi sangre fue derramada. He llegado a ser hombre e hice esto para redimir de nuevo esta iglesia que vi antes de la fundación del mundo. Lo he decretado, lo he dicho y ella estará. Y nadie podía tomarlo, pero yo mismo bajé y lo hice. Yo soy su pariente, yo llegué a ser su pariente y él toma el libro. Amén. Oh, ¿quién me está esperando allá en esta noche? Iglesia, ¿quién es aquel que nos está esperando allí? ¿Cuál otro pudiera esperar allí por usted? Es aquel pariente redentor. Oh, qué cosa, qué declaración o acto más sublime. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Mensaje. La brecha entre las siete edades de la iglesia y los siete sellos, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 17 de marzo del año 1963. A continuación, hermana Reina, por favor, en los párrafos 121 al 130. Bendiga, mis hermanos. Vamos con la lectura del mensaje. La brecha entre las siete edades de la iglesia y los siete sellos. Párrafo 121. Ahora, él tiene el título de propiedad de la redención. Lo tiene en la mano. La mediación ha cesado. Lo tiene en la mano. Recuerden. Por todo este tiempo ha estado en la mano de Dios,
pero ahora está en la mano del Cordero. Fíjense bien, el título de propiedad de la redención de toda la creación está en su mano. Y él ahora ha venido para reclamarlo todo para la raza humana. No reclamarlo para los ángeles, lo ha reclamado para los humanos, a quienes fue dado para hacer hijos e hijas de Dios, volviéndolos al huerto del Edén, todo lo que perdieron. La creación entera, los árboles, la vida animal y todo lo demás. ¡Oh, qué cosa! ¿No le hace esto sentirse gozoso? 122. Yo pensaba que estaba cansado, pero ahora ya no. A veces pienso que me estoy poniendo muy viejo para predicar. Luego veo algo como esto y pienso que soy joven de nuevo. Sí, esto me hace sentir bien, porque sé esto, que hay alguien allá esperándome. Hay alguien que pagó el precio que yo no podía pagar, ¿correcto? Él lo hizo por mí, lo hizo por usted, lo hizo por toda la raza humana. Y ahora él viene para reclamar sus derechos redentivos. ¿Reclamarlos para quién? No para sí mismo, sino para nosotros. Él es uno de nosotros. Él es nuestro pariente. ¡Oh, qué cosa! Él es mi hermano. Él es mi salvador. Él es mi Dios. Él es mi pariente redentor. Él es todo. Porque sin él, ¿qué era yo? ¿O sin él, qué podría ser? Entonces, él es mi todo. Y allí está él parado, como nuestro pariente. Y ha estado intercediendo por nosotros hasta este tiempo. Y ahora sale y toma el libro de la redención para reclamar sus derechos por lo que él hizo por nosotros. Ellos mueren. Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Ya sea que uno duerma con Dios en la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, o aún en la séptima vigilia, cuando sea que duerma, ¿qué sucederá? La trompeta de Dios sonará. La última trompeta sonará al mismo tiempo que el último ángel está dando su mensaje y el último sello es abierto. La última trompeta sonará y el Redentor viene al frente para tomar su posesión redimida, su iglesia, lavada en la sangre. Ahora, toda la creación está en sus manos, en el cual todo el plan de redención está sellado con 7 sellos misteriosos en este libro que él tomó. Ahora vean, solo él puede revelarlo a quien él desea. Él lo tiene en su mano, ¿ven? Ahora, él lo prometió para ese tiempo. Ahora, ¿por qué está sellado con 7 sellos misteriosos el libro de redención? Ahora fíjense, mientras por ahora, amigos, les dije que íbamos a despedir a las 8:30 y para llegar hasta donde estamos brinqué unas 4 páginas, así que son más de las 9 para que puedan volver mañana. Pero ahora, en este libro de aspecto séctuple de los sellos de redención, el que el Cordero tomó por sí mismo, él fue el único que pudo tomarlo. Lo tomó de la diestra de aquel que estaba sentado sobre el trono para reclamar sus derechos de redención, para reclamar para mí y para usted de donde nos redimió y nos llevó. ¿Ven? Regresamos a todo lo que perdió Adán en el huerto del Edén. Él nos ha redimido de nuevo a todo aquello. Ahora, viendo el Cordero con el libro en la mano, estamos listos para solicitar su gracia y misericordia sobre nosotros para que nos abra este libro con 7 sellos
y nos deje ver un poquito más allá de la cortina del tiempo. ¡Oh, qué cosa! Noten que cuando él tomó el libro, el título de propiedad sellado, retengan esto bien en la mente, y abrió los sellos de los misterios para revelarlos, para traerlos, ¿ven?, a todos sus súbditos redimidos. Ahora, cuando lleguemos a esto en los sellos, veremos aquellas almas bajo el altar clamando: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? 127. Y aquí él está como un mediador sobre el altar, solamente un corto tiempo más, porque hay otros que tienen que sufrir como ustedes. Pero ahora él procede de aquí, en este último sello. Ya no es mediador, ahora es rey. ¿Y qué hace? Si es un rey, entonces tiene que tener súbditos. Y sus súbditos son aquellos que él ha redimido. Y ellos no pueden venir ante él hasta que él tome los derechos de redención. Y ahora él sale de su puesto de mediador, donde la muerte nos entregó a la tumba. Él viene con los derechos. Amén. Y aún aquellos que están vivos y han quedado hasta su venida, no estorbarán a aquellos que duermen, porque la trompeta de Dios sonará a la final trompeta, cuando el último sello es abierto y cuando el séptimo ángel haya dado su mensaje. Sonará la última trompeta y los muertos en Cristo resucitarán. Y nosotros que estamos vivos, que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Él reclama. Él ahora se presenta para reclamar su posesión. Vean, miren esto. Él abrió los sellos y revela los misterios. Los revela. ¿Dónde? A la última edad de la iglesia, la única que queda viva. Todas las demás están durmiendo. ¿Sí? 128. Él dijo que si viniera en la primera, segunda, tercera, hasta la séptima vigilia, en la séptima vigilia salió el decreto o llamado. He aquí, el esposo viene. Y cuando así fue, las vírgenes fatuas, las iglesias nominales, dijeron: oh, yo pienso que también quisiera tener el Espíritu Santo. ¿Han notado los presbiterianos y los episcopales? ¿Escucharon mi mensaje de Phoenix dirigido a aquellos hombres con su revista La Voz diciendo? ¿Qué pasa con aquel autor hablando del Santísimo Padre Fulano de Tal, cuando la Biblia nos dice que no llamemos a ningún hombre padre? ¿Ven? Lo que sucede es que están durmiendo juntamente con aquellas. Esa es la razón. Pero cuando vienen y dicen: sí, nosotros creemos. 129. Una dama llamó a otra por el teléfono y le dijo: ¿sabes? Yo soy episcopal. Dijo: el otro día yo hablé en lenguas. Creo que recibí el Espíritu Santo, pero mira, no se lo digas a nadie. Yo dudo eso mucho. Puede ser que habló en lenguas, pero si un hombre es encendido, ¿cómo puede quedarse quieto? ¿Correcto? No puede hacer. No se puede hacer. ¿Pueden imaginarse a Pedro, Jacobo y Juan y aquellos en el aposento alto diciendo: ahora sí tenemos el Espíritu Santo, pero quizás es mejor que nos quedemos quietos? Hermano, ellos salieron por las ventanas y por las puertas hacia la calle, actuando como un montón de borrachos. Ese es el genuino Espíritu Santo. Pero vean, esa virgen fatua, de todas maneras, no está recibiendo nada.
Correcto. Y recuerden, mientras ellas fueron a intentar comprar aceite, recuerden las escrituras, no dicen que lo consiguieron. Pero mientras andaban tratando de comprarlo, se oyó el clamor. ¿Qué sucedió? Todas esas vírgenes que durmieron se levantaron y aderezaron sus lámparas y entraron a la cena. Correcto. Y las demás fueron dejadas para el tiempo de la tribulación. Correcto. Llanto, lloro y el crujir de dientes. Esa es la iglesia, no la novia, la iglesia. La novia entró. Hay una gran diferencia entre la iglesia y la novia. Sí, señor. Entró a la cena de las bodas. Oh, hermano, note. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana reina. Dios le bendiga en la lectura. Continuando con la lectura de este glorioso mensaje en la brecha entre las siete edades de la iglesia y los siete sellos, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 17 de marzo del año 1963, párrafo 131, dice: los sellos fueron abiertos, porque en la última edad de la iglesia, para revelar estas verdades, porque el Cordero abrió los sellos y se los reveló a su iglesia para así recoger sus súbditos para su reino, su novia. ¡Ven! ¡Oh, qué cosa! Él ahora quiere traer sus súbditos a sí mismo. ¿Qué es? Del polvo de la tierra, de las profundidades del mar, de los abismos, de todas partes y todos lugares, de las regiones de oscuridad del paraíso y donde quiera que se encuentren. Él llamará y ellos responderán. ¡Amén! ¡Amén! Él llamará y ellos responderán. Él viene para recoger sus súbditos. Él reveló sus secretos y ellos lo captaron. Para ese tiempo, el tiempo no será más. Tiempo se ha acabado. Está terminado. Muy bien. 132. Él deja el trono de ser intercesor como cordero inmolado para ser un león, un rey para traer el mundo a juicio. Quienes han rechazado su mensaje. Él ya no es mediador. Recuerden la enseñanza del Antiguo Testamento mientras nos apuramos. Cuando la sangre se apartaba del propiciatorio, ¿qué era? Tribunal de juicio. Y cuando el Cordero inmolado salió caminando de la eternidad, del trono del Padre, y tomó sus derechos, era un tribunal de juicio. Y entonces él llega a ser no un Cordero, sino un león, rey, y llama por su reina que van a pararse a su lado. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? 133. Daniel dijo que el juez se sentó y los libros fueron abiertos y millares de millares le servían, el rey y la reina. Luego otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Eso es para la iglesia. Y allí se pararon el rey y la reina. 134. Como dice la meditación de un vaquero, anoche mientras acostado allí en el llano, fijé la vista en las estrellas del cielo y me pregunté si acaso un sencillo vaquero pudiese llegar a tan bello lugar. Hay una senda que conduce a esa región celestial, pero según dicen es una senda muy oscura. Pero el camino amplio que conduce a la perdición tiene señales y está bien marcado hasta el fin. Hablan de otro gran dueño. Él está hablando en términos de su vida como ganadero. Si usted en alguna ocasión ha estado en ese ambiente, podría entender claramente lo que está diciendo. Hablan de otro gran dueño. Y según dicen, él nunca tiene de más. Él siempre hallará lugar para un pecador que se encuentre en esa senda recta y estrecha. Dicen que él nunca lo deja a uno desamparado. Y hasta conoce toda su acción y toda costumbre. Entonces, para estar seguros, nos conviene ser sellados y tener nuestro nombre en su gran libro de cuentas. Porque dicen que habrá un gran rodeo cuando los vaqueros serán reunidos, igual que el ganado, para ser marcados por los jinetes del juicio, esos profetas y videntes, que están en sus puestos y conocen todas las marcas. Amén.
Párrafo 135. Si en alguna ocasión han estado en ese ambiente de la vida del rancho, allí se encuentra el patrón y los jinetes. Y entre todas las reses de repente se fija en una res con la marca propia y le hacen una seña al patrón. Y el patrón la ve y le da otra seña. Entonces el caballo se mete como sea entre tantos cuernos para sacar sus propias reses. Dicen que habrá un gran rodeo, cuando los vaqueros serán reunidos igual que el ganado para ser marcados por los jinetes del juicio, que están en sus puestos y conocen todas las marcas. Entonces dijo: Me supongo que seré una res joven y perdido, un hombre condenado a muerte, sin marca. Los tales están destinados para el caldo. Que seré metido entre los demás cuando pase y me vea el patrón de esos jinetes. ¿Ven quién es? Es el patrón de los jinetes. Ese es el cordero de los siete mensajeros, los cuales están cada uno en su puesto y conocen todas las marcas. Amén. Note, aquí viene él, deja el trono como un intercesor, como un cordero inmolado para llegar a ser un león, rey, para traer a juicio el mundo entero que le ha rechazado. Entonces nuestro pariente redentor es rey sobre todo. ¿Por qué? Porque tiene el título de propiedad de redención. Todo está en sus manos. Estoy tan contento que lo conozco. Entonces él reclama su herencia. Esa es la iglesia, o sea, la novia. La reclama. Entonces, ¿qué hace? Se deshace de su contendiente, Satanás. Lo echa al lago de fuego, juntamente con todos los que fueron inspirados por Satanás para rechazar su palabra de redención. 136. Entonces el rey, él es rey ahora. Todavía hay misericordia sobre el trono. No vaya usted a rechazar su oferta. Los jinetes saben exactamente quién es usted. Ahora, su contendiente, quien le ha dado guerra por 2000 años, reclamando. Puedo hacer con ellos como quiero. Todavía los tengo. Son míos. Desde allá ellos se dieron el título, pero él es el pariente redentor. Él está aquí atrás haciendo intercesión, pero algún día, él dice, yo los pondré en la tumba. Pero él dijo a la iglesia, yo os sacaré, pero primero tengo que ser intercesor. Gloria a Dios. 137. Ahora él viene y sale de la eternidad, del trono del Padre, donde se había sentado como intercesor. Ahora viene para ser rey. Oh, para regir a todas las naciones con una vara de hierro. El juez se sentó. Oh, hermano, nuestro pariente redentor lo tiene todo. Correcto, sí, señor. ¿Qué hace? Desafía a Satanás, el contendiente. Ahora son míos. Los he levantado de la tumba. Y él toma a todos los mentirosos y los pervertidos de la palabra y todos aquellos que son así juntamente con Satanás y los destruye en el lago de fuego. Entonces todo queda terminado. Los echa en un lago de fuego. ¡Oh, qué cosa! 138. ¿Saben qué? Quiero decir algo aquí antes de terminar y entonces nos daremos prisa. Noten, estamos en el versículo 7, pero del versículo 8 hasta el 14 quiero que se fijen en lo que sucede. Todo lo que estaba en el cielo y todo lo que estaba sobre la tierra. Escuchen esto. Permítanme leerlo. Creo que será mejor si lo leo directamente del libro. Estamos en el versículo 7. Ven y ven el versículo 6. Y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cabezas. Quiero decir, siete cuernos y siete ojos. Los acabamos de explicar. Los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Vean, siete edades de la iglesia, los siete mensajeros que mantuvieron ese fuego ardiendo. Ven, muy bien. Y vino el cordero y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. 139. Ahora, fíjense bien. Y cuando hizo eso, vean lo que sucedió. ¡Qué gran júbilo! Ahora, esto es exactamente el abrir de estos sellos. Enseguida veremos la media hora de silencio. Fíjense en esto y daremos comienzo. Terminaremos con esto mismo el domingo próximo. Y escuchen bien. ¿Están listos?
Digan amén, escuchen bien a lo que sucedió. 140 por último. Cuando él hubo hecho esto, cuando toda la creación estaba gimiendo y nadie sabía qué hacer y Juan estaba llorando, allí venía caminando el cordero. Y este libro estaba en las manos del dueño original porque el hombre había caído y lo había perdido. Ya ningún hombre podía tomarlo para redimir la tierra. Ningún sacerdote, ni papa, ni nada, como dije anteriormente. Pero salió adelante el cordero. Nada de María, ni Santa Fulana, ni San Mengano. Vino el cordero ensangrentado e inmolado. Y tomó el libro de la diestra de aquel que estaba sentado sobre el trono. Y cuando vieron que había un redentor, y todas las almas bajo el altar, cuando los ángeles, cuando los ancianos, todo lo vieron cuando esto ocurrió. Amén. Gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. La brecha entre las siete edades de la iglesia y los siete sellos. Predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 17 de marzo del año 1963. A continuación, hermana Erika, por favor, en los párrafos 141 al 150. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje. La brecha entre las siete edades de la iglesia y los siete sellos. Párrafo 141. Ahora, esto es aún queda en el futuro. En esta noche él es un mediador, pero él está llegando a esto. Fíjense, cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Estos son los que están debajo del altar, que han orado desde hace mucho. Vean, ellos habían orado por redención, habían orado por la resurrección. Y aquí, estos ancianos están vaciando sus oraciones ante, porque ahora tenemos un representante, tenemos un pariente en el cielo que se ha presentado para reclamar lo suyo. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre has redimido para Dios, fíjense, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. 142. Ellos querían volver, y aquí están volviendo para ser reyes y sacerdotes. Gloria a Dios, me siento tan bien que pudiera hablar en lenguas. Miren, vean, sí, parece que no tengo suficiente lenguaje para alabarte. Necesito uno que ni conozco, noten, miren. Escuchen bien y mire, y oí voz de muchos ángeles. 143. Escuchen qué grande jubileo estaba teniendo cuando vieron ese cordero venir y tomar ese libro de redención. Las almas clamaron: veremos esto. Todos se postraron, los ancianos vaciaron las oraciones del santo, que allí estaba un pariente en representación nuestra. Ellos cayeron sobre su rostro y cantaron un cántico diciendo: tú eres digno porque fuiste inmolado. Ahora fíjense bien y miremos a estos ángeles. Y mire, y miré y oí de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Wow, noten que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza y honra, y la gloria y la alabanza. 144. ¿Qué jubileo tan tremendo está tomando lugar en el cielo cuando el cordero sale del puesto de intercesor para venir aquí para poseer sus reclamos? Eso lo debió haber animado Juan, debió haber visto su nombre escrito. Cuando esos sellos fueron abiertos, él se habrá alegrado mucho. Escuchen lo que dice: y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén y amén. Oh, los cuatro seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre su rostro y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. 145.
Ah, esto sí que fue un jubileo, un tiempo muy tremendo cuando aquel cordero caminó delante. Vean, el libro aún está sellado en el cielo, los misterios lo están. Usted dice, ¿está mi nombre allí? No sé, ojalá, pero si está, fue puesto en el libro antes de la fundación del mundo. Pero la primera cosa que representaba aquella redención fue el cordero que había sido inmolado desde antes de la fundación del mundo. Y él tomó el libro, Gloria, abrió el libro y le quitó los sellos y lo envió a la tierra a su séptimo para revelarlo a su pueblo. Allí lo tiene. Oh, qué cosa, qué sucedió. Los gritos, las alabanzas, las aleluyas, la unción, el poder, la gloria, la manifestación. Y allí estaba nuestro hermano Juan, quien había estado parado allí, llorando, porque dijo, todo el cielo, toda la tierra y todo en el mar me oyeron gritar diciendo, amén, alabanzas, honra, sabiduría y poder sean para él, quien vive eternamente. 146. Qué tiempo tan maravilloso cuando fueron abiertos los sellos. Debió haber sido que Juan miró hacia adentro y vio más allá de la cortina del tiempo y dijo, allí está Juan. Él estaba tan contento que dijo, todo en el cielo. Él debió haber clamado realmente todo en el cielo, todo en la tierra, todo debajo de la tierra, toda criatura, todo lo demás. Me oyeron decir, amén, alabanzas, gloria, sabiduría, poder, fortaleza y riqueza sean para él. Amén. 147, porque cuando la revelación vino que el Cordero, el Redentor, nuestro pariente, había vuelto del trono de mediación y había caminado fuera hacia aquí para tomar su posesión. El Cordero ha de llevar su esposa en bodas, a su lado en el cielo a morar. Oh, qué glorioso ha de ser, santos miles juntos ver. Con Jesús irán por siempre a gozar. Oh, vengan todos, dice Cristo, a cenar. Palabras, vengan a cenar, o yo me hallo sin palabras, ven, vengan a cenar, vengan a cenar. En la mesa puede siempre festejar. Ahora, pero cuando él sale de allí, no, él que hartó la multitud, pudo el agua al agua transformar. 148. Él fue quien dijo, el que creyere en mí, las obras que yo hago también, él las hará. Oh, qué cosa, el que prometió estas cosas en los últimos días, el que dijo estas cosas, el que está ahora en el tiempo de la revelación de estas cosas que se están dando a conocer, él dijo, vengan a cenar. Oh, hermano, no deje que se les esto. Inclinemos nuestro rostro por un momento. Mañana por la noche, por la gracia de Dios, trataremos de abrir el primer sello. Si Dios nos los abre y nos deja ver que es que ha sido esta revelación que ha estado escondida desde la fundación del mundo. 149. Pero antes de eso, tú, amigo pecador o miembro tibio de la iglesia, ¿eres apenas miembro de alguna iglesia o ni eres miembro? Y si solamente eres miembro de alguna iglesia, casi igual de provechoso no serlo. Lo que necesitas es un nacimiento. Es necesario que vengas a la sangre. Tienes que venir ante algo que quite la marcha del pecado, a tal grado que no quede ni el recuerdo. Si no has hecho la preparación para encontrar al Cordero en el aire, entonces por medio del poder que fue investido en mí, por medio de la comisión que me fue dada por el Dios Todopoderoso y me fue administrada por un ángel, una columna de luz, una columna de luz, yo te amonesto en el nombre de Jesucristo, que no trates de encontrarte con él con solamente una membresía en alguna logia de iglesia de esta tierra. Ven ahora mientras el mediador, hasta donde yo sé, todavía está sobre el trono, intercediendo, porque el día vendrá cuando tú querrás venir y entonces no habrá mediador. Porque si nosotros vemos la hora en que vivimos, la séptima edad de la iglesia, y los misterios de Dios han llegado a ser lo que son, con el Espíritu de Dios vindicado, mostrándonos todo lo que Él prometió en los últimos días. Entonces, ¿cuánto tiempo nos queda, amigo pecador? Ven ahora, 150. Señor Jesús, la hora es muy avanzada. Puede ser mucho más tarde de lo que estamos pensando. Estamos contentos de ver esta hora aproximarse. Para el creyente es la hora más gloriosa que el mundo jamás ha conocido. Pero para el que rechaza, es el tiempo más triste que pudiera ser.
Es imposible sacar letras del alfabeto para formar las palabras, para expresar la calamidad y la tristeza que está por delante. Ni tampoco hay en nuestro alfabeto cómo formar las palabras para expresar las bendiciones que están por delante para el creyente. Padre, pueden haber algunos aquí esta noche sin esperanza alguna, y son seres humanos inteligentes. Y ahora, si la sangre todavía está sobre el propiciatorio, permite que el Cordero salga del trono hacia sus corazones en esta noche, revelarles que están perdidos y con manos ensangrentadas decir, ven mientras todavía es tiempo de venir. Señor, entrego este mensaje juntamente con mi oración en tus manos. Haz lo que quieras, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika, Dios le bendiga la lectura. Para concluir con este glorioso mensaje, la brecha entre las siete edades de la iglesia y los siete sellos, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, el día 17 de marzo del año 1963. Hermana Reina, por favor, en los párrafos 151 al 159. Amén. Para concluir con la lectura del mensaje, la brecha entre las siete edades de la iglesia y los siete sellos. Párrafo 151. Con nuestras cabezas inclinadas, si no has cumplido con esta petición y este requisito, si solamente has confiado en tu iglesia, allí no hay nada que te pueda redimir. Si has confiado en la intercesión de algún santo, todavía estás perdido. Si has confiado en las obras de tus propias manos, algo que has hecho, buenas obras, estás perdido. Si has confiado solamente en las oraciones de tu madre o en la justicia de tu madre, tu padre, si has confiado en estas cosas, estás perdido. Si has confiado en alguna sensación, algún sentir extraño, alguna emoción de hablar en lenguas o danzar, si en eso está toda tu confianza y no conoces al Cordero personalmente, si no lo conoces a Él, entonces te amonesto ante Dios. Que arregles eso ahora mismo con Dios. En tu corazón ora y sé de lo que más sencillo. Y sé de lo más sencillo, porque Dios se esconde en la simplicidad. Recuerda que la Biblia dice, y los que creyeron fueron añadidos. Y mientras oramos por ti, confío que harás esa decisión singular y eterna. Señor, yo diré sí. Y una decisión es una piedra, pero ¿de qué sirve una piedra sin el albañil que pueda cortar la piedra para formar el edificio? ¿Para que encaje con el edificio? Entonces permite que el Espíritu Santo te corte de lo que eres para formar lo que debes ser. Si eres un miembro almidonado de una iglesia, si eres un pecador o lo que sea, si te encuentras sin Cristo, sin el Espíritu Santo, que Dios en esta noche te conceda paz. 153. Ahora, Señor, viniendo ante ti con mente sana hasta donde lo sé hacer y tan escritural como lo sé hacer, vengo ahora con estos que te he entregado juntamente con la palabra. Señor, estoy confiando que la palabra haya encontrado su lugar en el corazón de la gente en esta noche. Si hubiera alguno aquí que no conoce o que no tiene la confianza de la dulce presencia del Espíritu Santo morando en su vida, que el mal genio o la indiferencia, el egoísmo o alguna otra cosa le impide tener esta gran cosa en su vida, o algún credo o alguna sensación le ha separado de la dulzura del compañerismo de Dios, que ahora mismo esa cosa sea echada fuera. Y que el Cordero, aquel pariente ensangrentado, santo que salió caminando del trono y bajó por las luces místicas de los corredores del trono de Dios, salió para reclamar su herencia. Concede en esta noche, oh Dios, que le reciban, que cada decisión sea hecha solamente y que se rindan solamente a Él.
quien les puede cortar y formar para ser hijos e hijas de Dios. Ahora, en oración solemne, estoy haciendo esto en la forma como me siento guiado a hacerlo, en forma solemne ante Dios, según Él se ha demostrado a ti. Y no eras un cristiano, o como nosotros llamamos, no una persona que se une a las denominaciones, sino que me refiero a un cristiano genuino, nacido de nuevo. Pero ahora, solemnemente, crees que el mensaje es la verdad, y crees solemnemente que únicamente puedes ser salvo por la gracia de Dios. Y en verdad crees que Él ahora está hablando a tu corazón y quieres aceptarlo a Él, y estás listo para que su palabra te corte de lo que eres y haga de ti lo que debes ser. ¿Puedes dar testimonio a estas cosas con el hecho de ponerte de pie? Si esa persona se encuentra en nuestro medio y quiere tomar esa decisión todo suficiente, póngase de pie. Padre Celestial, ya no sé qué más hacer sino solamente citar tu palabra. Aquí hay hombres de pie que sienten que no han estado donde debieran estar, listos para este rapto, lo cual puede suceder antes de que se nos abra el primer sello. Y Padre, yo ruego por ellos. Yo como tu siervo ofrezco esta oración al gran intercesor, Cristo. Mientras ellos oran, yo ofrezco mi oración con la de ellos sobre el trono de marfil de Dios, donde está en esta noche el sacrificio ensangrentado, y sabemos que en cualquier momento Él puede dejar ese trono para venir a reclamar su posesión, y entonces ya no habrá misericordia, sino juicio. Concédelo, Señor, que estos que están de pie, que en sus corazones están haciendo sus confesiones y han consentido dejar que el Espíritu de Dios los forme y los corte y los moldee para ser piedras vivas en la casa del Señor Dios. Concede estas cosas, Padre. Los entrego a ti ahora. Y tú has dicho, el que me confesare ante los hombres, a él confesaré yo ante mi Padre y los santos ángeles. Y ahora, en esta noche, tú estás allí en la presencia de todos y ellos están parados confesándote. Y Señor, si eso es de lo profundo de sus corazones, entonces tan cierto como la palabra de Dios es correcta, tú ahora estás intercediendo por ellos y aceptándolos en las esferas de la gracia y misericordia de la sangre limpiadora del Cordero de Sacrificio. Y serán tuyos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. 157. Ahora, ustedes que ven estas personas de pie, allí está un joven y por allí están otros. Ustedes que sienten que todo el pecado y la condenación les ha dejado, quiero que se levanten. Ustedes que están cerca, denles la mano y digan, hermano, estoy orando por ti. Hermana, estoy orando por ti. Estréchenle las manos y díganse, Dios te bendiga. Lo demás está en las manos del Todopoderoso. Digan, yo oraré y haré todo lo posible para ayudarte a entrar en el reino de Dios. Hoy te convida, vos bendecida, benigna, convídate hoy. ¿Le aman? ¿No es maravilloso? Amén. ¿Qué haríamos sin esto? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De allí vivirá el hombre. Oh Señor, aliméntame con tu palabra. No dejando de reunirnos, como algunos tienen por costumbre de los incrédulos, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Dios mediante, mañana por la noche, por la gracia de Dios, trataré con todo lo que tengo en mí de pedirle a Él que interceda y que el misterio de estos sellos, mientras son abiertos, que proclamen la palabra de Dios al pueblo. 159. Hasta que nos veamos, Dios sea con todos, y ahora entrego el culto a nuestro noble hermano, el hermano Neville, el pastor. ¿Cuántos aman al hermano Neville? ¿Sí? ¿Todos? Venga, hermano Neville,
Hermano Neville, Dios le bendiga, hermano. Amén. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, de esta manera hemos concluido con la lectura de este glorioso mensaje titulado La brecha entre las siete edades de la iglesia y los siete sellos. Este mensaje fue predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 17 de marzo del año 1963. Que quede guardado en cada uno de vuestros corazones. Amén, amén hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Es realmente para nosotros un privilegio de encontrarnos y tener compañerismo por estos medios. Nuestro siguiente mensaje a ser lecturado en esta tarde se titula El primer sello, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 18 de marzo del año 1963. Iniciamos con mucha honra la lectura. Este primer sello, párrafos 1, dice: Inclinemos nuestros rostros ahora para orar. Nuestro Padre Celestial, te agradecemos en esta noche por esta nueva oportunidad de venir para adorarte. Estamos agradecidos por tener vida y por tener esta gran revelación de vida eterna morando en nosotros. Y Padre, hemos venido en esta noche para juntos estudiar tu palabra. Estos grandes misterios ocultos que han estado escondidos desde la fundación del mundo. Y el Cordero es el único que nos los puede revelar. Ruego que Él venga en nuestro medio en esta noche y que tome de su palabra y nos la revele para que podamos saber cómo ser mejores siervos para Él en estos últimos tiempos. Oh Dios, viendo que estamos ahora en el tiempo del fin, ayúdanos a reconocer nuestro lugar, Señor, y nuestro ser tan débil y la certeza de la venida del Señor ya muy pronto. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Creo fue David quien dijo, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Siempre es un gran privilegio venir y el estudiar la palabra juntos nos da esta gran esperanza. Párrafo 2. Ahora hay muchos de pie y me voy a apurar tanto como me sea posible. Pero confío que se hayan gozado con la presencia del Espíritu Santo, como yo también en estos dos cultos pasados. La congregación dice amén. Y hoy me sucedió algo que no me había sucedido por mucho tiempo. Estaba estudiando sobre esto, sobre esta revelación, acerca de la apertura de este sello. Hace años repasé esto aquí, hace algunos 20 años me supongo, algo así. Y por alguna razón nunca estaba exactamente satisfecho. Parecía que había algunas cosas especialmente en estos sellos, porque estos sellos son el libro entero. Ven, es el libro. El libro entero es un libro sellado. Comienza. Párrafo 3. Por ejemplo, si tuviera algo aquí, les podría demostrar lo que digo. El hermano Branham muestra el enrollar y el sellamiento de un pergamino utilizando pliegos de papel. Aquí está un sello. Es uno. Y se enrolla de esta manera, como estaba enrollado. Se enrolla de esta manera y al final hay un pedacito que sale de esa manera. Ese es el primer sello. Bien. Esa es la primera parte del libro. Entonces el siguiente sello es enrollado de esta manera, al lado del otro. Y está enrollado de esta manera.
Y al final aquí tiene otro pedacito que sale, significando dos sellos. Y así es como se escribió la Biblia entera en pergaminos. El hermano Branham desenrolla los pliegos de papel que usaba en la demostración. Entonces, al abrir estos sellos, eso nos abre los misterios del libro. Párrafo 4. Alcanzaron a estudiar anoche en Jeremías y cómo él escribió aquello. Muchos de ustedes estaban apuntando esa noche. Esa noche. Repito esta parte. Alcanzaron a estudiar anoche en Jeremías y cómo él escribió aquello. Muchos de ustedes estaban apuntando eso anoche. ¿Cómo fue que aquellos sellos fueron escritos y almacenados para guardarlos hasta que él volvió después de los 70 años, o sea, en la cautividad? Él volvió y reclamó su posesión. Y ciertamente me gusta estudiarlo. Uno no puede, no hay manera de expresarlo todo, por cuanto es una palabra eterna y es un libro eterno, por lo tanto, apenas podemos dar en los puntos más importantes. Y hoy mientras estudiaba apunté muchas citas de las escrituras para que las puedan estudiar. Y también, y las cintas revelarán mucho de esto al estudiarlas. Párrafo 5. Y hay tantas cosas. Si únicamente me fuera posible quedarme aquí en el púlpito y revelarles a ustedes estas cosas igual como me son reveladas a mí allá en el estudio, entonces sería una cosa maravillosa. Pero cuando llego aquí, siento la gran expectativa y entonces apenas toco los puntos más importantes tratando de darles la parte principal para que puedan ver. Párrafo 6. Ciertamente agradezco el himno que el hermano Ungren acaba de entonar. ¡Qué bella historia! Si él no hubiera bajado de su gloria, ¿a dónde estaríamos todos nosotros en esta noche? Así que estamos agradecidos de que él bajó para ayudarnos. Amén. Párrafo 7. Ahora, con muchos de pie, nos daremos prisa lo mejor que podamos. No quiero decir que vamos a pasar esto rápidamente, pero quiero decir que vamos a entrar en esto lo más rápido posible. Ahora, abramos después de la. Ahora, hemos visto el primer capítulo, el segundo, el tercero y el cuarto. Y anoche vimos el quinto. Y hoy damos comienzo al capítulo 6 de Apocalipsis. Ahora, al estudiar este capítulo, daremos referencia a distintos lugares, tanto al Nuevo como también al Antiguo Testamento. Porque el libro entero es la revelación de Jesucristo. ¿Ven? Todo junto es la revelación del Señor Jesús. La revelación de Jesucristo es Dios revelándose a sí mismo en el libro, revelándose él mismo a través de Cristo en el libro. Y Cristo es la revelación de Dios. Él vino para revelar a Dios porque Él y Dios eran el mismo. Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo a sí mismo. En otras palabras, usted nunca hubiera conocido exactamente qué era Dios hasta que se reveló por medio de Cristo. Entonces usted puede ver. Hace muchos años yo pensaba que quizás Dios estaba enojado conmigo, pero que Cristo me amaba. Pero luego me vino a dar cuenta que son la misma persona y Cristo y es el mero corazón de Dios. Párrafo 8. Ahora, mientras estudiamos esto, estamos haciendo una comparación. Los primeros tres capítulos de la Biblia en Apocalipsis, los cuales hemos estudiado en la forma detallada, son las edades de la iglesia, las siete edades de la iglesia. Ahora, hay siete edades de la iglesia, siete sellos, siete trompetas y copas, y los espíritus inmundos como ranas y todo esto está entrelazado. ¿Cómo quisiera tener un mapa gigantesco para dibujarlo todo así como lo estoy viendo? Ustedes saben cómo cada cosa ocupa su lugar. Lo dibujé en un papelito, pero ustedes saben, y hasta ahora todo ha pegado en el blanco exactamente. Y hasta con los tiempos y las edades a medida que han venido y a medida que han venido y pasado. Así que todo ha armonizado perfectamente bien. Entonces puede ser que la cosa entera no esté exactamente bien. Pero de todas maneras es lo mejor que yo sé al respecto.
Y yo sé que si hago lo mejor posible y cometo un error tratando de hacer lo mejor que pueda y lo mejor que conozco, Dios seguramente me perdonará por cometer por el error si he hecho mal. Párrafo 9. Pero ahora, esos primeros tres libros, capítulos, son las siete edades de la iglesia. Y luego hallamos en el capítulo 4 de Apocalipsis que Juan fue levantado. Ven. Vemos las iglesias. No dice mucho en cuanto a las edades de la iglesia. Allí es donde pienso que mucha gente será muy sorprendida. Están aplicando a la iglesia al período de la tribulación para aquellas cosas que están por suceder. Y como dije ayer, día domingo, de repente comenzarán esas tribulaciones y estarán diciendo, ¿por qué no? La primera venida fue el rapto. Y será igual como ha sido, habrá pasado y no lo supieron. Ven. Ahora, no hay mucho prometido para esa iglesia. Esa iglesia gentil, o sea, la novia. Párrafo 10 por último. Ahora, quiero que mantengan esto presente. Hay una iglesia y una novia. Ven. Siempre hay que tener las cosas en series de tres. Los de cuatro están en error. ¡Tres! De 3, 7, 10, 12, 24, 40 y 50, esos números completos. La Biblia está y Dios siempre envía sus mensajes conforme a los números de la Biblia, en esos números. Y si usted obtiene algo que no cuadra con esos números, tenga mucho cuidado. En el paso siguiente no le saldrá bien. Tiene que volver acá al principio. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Recordando, hemos iniciado en la lectura un nuevo mensaje titulado El primer sello. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 18 de marzo del año 1963. A continuación, hermana Erika, por favor, en los párrafos 11 al 20. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lecturar el nuevo mensaje, el primer sello, del año 630318, párrafo 11. El hermano Bell, el hermano Lee Bell, él creo que está presente. Estábamos hablando el otro día acerca de personas que se desvían del camino. Es como disparar el blanco. Si el arma está perfectamente balanceada y las miras están perfectamente fijadas, entonces tiene que dar en el blanco, a menos que el cañón se mueva o se gire o por alguna vibración se desvíe y donde sea, o un viento, donde sea que comenzó a desviarse, hay un solo remedio, es regresar a donde perdió la pista y empezar de nuevo para dar en el blanco. Si no, entonces no dará en el blanco. Párrafo 12. Y yo creo que es igual en el estudio de las escrituras. Si hallamos que al empezar algo no sale bien y usted ve que no está bien, entonces en algún punto hemos errado y hay que regresar. Usted nunca podrá descifrarlo con su mente. No es. Acabamos de ver por medio de las escrituras que no había ningún hombre en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni tampoco lo hubo, ni lo hará, ni lo habrá, que lo pueda hacer. Solamente el Cordero puede. Entonces las expiaciones del seminario y lo que sea no son nada. ¿Ven? Se necesita el Cordero para revelarlo. Eso es todo. Entonces confiamos que Él nos ayude. 13. Juan fue levantado en el capítulo 4 para ver las cosas que fueron, que son y que están por venir. Pero la iglesia termina en el capítulo 4 y Cristo levanta a la iglesia, arrebatados en el aire para recibirle. Y no aparece otra vez hasta en el capítulo 19 cuando Él vuelve como el Rey de Reyes y Señores de Señores, juntamente con la iglesia. Y ahora, ojalá que podamos ver todas estas cosas antes que Él venga. Pero si no, de todas maneras lo veremos todo. Así que poco importa. 14. Ahora, en este capítulo 5 tenemos la apertura de estos sellos. Y ahora, el libro sello con los siete sellos. Para comenzar, deseamos leer el primer sello. Y para repasar un poco de lo que vimos anoche, hallamos que Juan miró y vio que el libro estaba todavía en las manos del dueño original, Dios. ¿Recuerdan cómo se perdió? Por Adán. Él
canjeó el libro de la vida por el conocimiento de Satanás y perdió su herencia, perdió todo y no había posibilidad de redención. Pero luego Dios echó en la forma del hombre, bajó y llegó a ser el redentor para nosotros, para redimirnos. Ahora, hallamos que estas cosas que fueron tan misteriosas en el pasado, ahora en estos últimos días nos deben ser reveladas. 15. Ahora, también hallamos en esto que están pronto Juan oyó este anuncio que se presentara el pariente redentor para hacer su reclamo. No había ningún hombre que lo pudiera hacer. No había hombre en el cielo, ni hombre en la tierra, ni hombre debajo de la tierra. Nadie era digno ni siquiera de mirarlo el libro. Piénselo bien. No había ni una sola persona digna ni de mirarlo. Juan empezó a llorar. Él sabía que entonces no había la menor posibilidad de redención. Todo estaba perdido. Entonces hallamos que de repente él dejó de llorar rápidamente, porque fue anunciado por uno de los cuatro seres vivientes, o más bien uno de los ancianos. Uno de los ancianos le dijo: no llores más, Juan, porque el león de la tribu de Judá ha prevalecido, o en otras palabras, ha vencido y ha conquistado. 16. Y al voltear, Juan vio que salía un cordero. Tenía que haber estado ensangrentado y cortado y herido, y había sido inmolado. Él dijo que un cordero como que había sido inmolado, y desde luego todavía estaba ensangrentado. Si uno hubiera cortado el cordero y lo hubiera sacrificado como había ocurrido con ese cordero, porque había sido cortado a pedazos sobre una cruz y le habían lanceado el costado y tenía clavos en los pies y en las manos y espinas sobre su cabeza, él estaba en una condición terrible. Y este cordero salió y se presentó ante aquel que estaba sentado sobre el trono, el cual tenía todo el título de propiedad de redención completo. Y el cordero fue y tomó el libro de la diestra de aquel que estaba sentado sobre el trono y rompió los sellos y abrió el libro. Y luego, cuando eso sucedió, hallamos que debió haber ocurrido algo muy tremendo en el cielo, porque los 24 ancianos y los cuatro seres vivientes y todas las criaturas del cielo comenzaron a clamar: digno, y vinieron a los ángeles y vaciaron las copas conteniendo las oraciones de los santos. Los santos bajo el altar clamaron: digno eres, Cordero, porque no has redimido y ahora nos has hecho reyes y sacerdotes, y nosotros reinaremos sobre la tierra. ¡Qué cosa! Eso fue cuando él abrió el libro. 17. Vean, el libro en realidad fue planeado y escrito antes de la fundación del mundo. Este libro, la Biblia, en verdad fue escrito antes de la fundación del mundo. Cristo, siendo el Cordero, fue inmolado antes de la fundación del mundo, y los nombres de los miembros de su novia fueron puestos en el libro de la vida del Cordero, antes de la fundación del mundo. Pero esto ha estado sellado y ahora está siendo revelado los hombres de quienes estaban allí y todo al respecto. ¡Qué cosa tan tremenda! Y cuando Juan vio esto, dijo: todo en el cielo y debajo a la tierra, todos los oyeron clamando: amén, bendición, bendiciones y honra. Él estaba teniendo un tiempo maravilloso porque el Cordero era digno. 18. Y ahora el Cordero está parado. Ahora en esta noche, él, al entrar al sexto capítulo, él tiene el libro en su mano y está empezando a revelarlo. Y y espero que la gente sea espiritual. Yo hubiera cometido un terrible error con esto si no hubiese sido que el Espíritu Santo entró al cuarto hoy como al mediodía y me corrigió en algo que estaba escribiendo para decir. Yo lo estaba tomando de un contexto antiguo. No tenía nada al respecto. Yo no sé lo que es el segundo sello. De ninguna manera, pero saqué unos apuntes de algo que había hablado hace varios años y lo apunté. Y yo había elaborado este contexto del doctor Smith y muchos maestros sobresalientes, de donde lo obtuve. Y todos ellos creían eso, así que lo apunté. Y estaba listo para decir: pues lo estudiaré desde ese punto de vista. Y en esos momentos, como a las 12 del día, el Espíritu Santo entró al cuarto y las cosas enteras se me abrió. Y allí estaba la de este primer sello siendo abierto. 19. Tan seguro que estoy aquí parado en esta noche, así lo estoy
que lo que voy a decir aquí es la verdad del Evangelio. Yo sé que así es, porque si una revelación es contraria a la palabra, entonces no es revelación. Y usted y ustedes bien saben que hay cosas que pueden parecer realmente la verdad, pero sin embargo no es verdad. ¿Ven? Parece que es, pero no es. 20. Ahora hallamos el cordero con el libro, y ahora leemos del capítulo 6. Vi cuando el cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré y he aquí un caballo blanco. El que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika, Dios le bendiga. Continuamos con este glorioso mensaje titulado El primer sello, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 18 de marzo del año 1963. A continuación, hermana Reina, por favor, en los párrafos 21 al 30. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje, el primer sello. Párrafo 21. Ahora, este es el primer sello, el cual, por la gracia de Dios, trataremos de explicar esta noche de la mejor manera, y estoy consciente de que un hombre tratando de explicar esto está caminando por terreno peligroso si no sabe lo que está haciendo. Entonces, si me viene por revelación, yo así se los diré. Si lo tengo que tomar de mi propia mente, entonces yo se los diré antes de decirlo. Pero estoy tan cierto como estoy parado aquí en esta noche que esto me vino hoy mismo, fresco del Todopoderoso. Yo no estoy acostumbrado a simplemente decir cosas como esas cuando me refiero a esta parte de las Escrituras. Ojalá sepan de qué estoy hablando. Uno no puede decir ciertas cosas. Si algo debe estar colocado acá antes de que algo suceda, uno no puede decirlo hasta que de alguna manera eso esté colocado allí. ¿Ven? ¿Están leyendo? ¿Están escuchando? ¿Ven? Ahora, el libro enrollado con siete sellos ahora está siendo entregado por el Cordero. Nos acercamos a ese lugar en esta noche. Que Dios nos ayude. A medida que se rompen los sellos y son sueltos, los misterios del libro son revelados. Ahora vean, este es un libro sellado. Así lo creemos, ¿no es así? La congregación responde amén. Creemos que es un libro sellado. Ahora, eso no lo sabíamos antes, pero así es. Está sellado con siete sellos. O sea, por el lado posterior del libro, el libro está sellado con siete sellos. Si estuviéramos hablando de un libro como este, sería semejante a ponerle una correa o siete correas a su alrededor. El hermano Branham muestra un libro para ilustrar, pero no es esta clase de libro. Es un pergamino. Y cuando el pergamino es desenrollado, allí tenemos el primero. Y adentro del pergamino está el segundo. Aquí mismo diría lo que es, pero es un misterio. Sin embargo, hemos tratado de indagarlo, pero recuerden que el libro está sellado. Y el libro es un libro de misterios de revelación. Es la revelación de Jesucristo, ¿ven? Un libro de revelaciones. Y ahora, ustedes saben que a través de las edades, el hombre ha tratado de indagarlo y ha procurado entender estas cosas. Todos lo hemos hecho. Sin embargo, recuerdo una vez, si acaso el señor Buanon,
estuviera presente o algunos de sus parientes, yo no digo esto como insulto. El señor Boanón es un amigo íntimo y él era el superintendente de la compañía eléctrica cuando yo trabajaba allí. Cuando yo era recién convertido, le hablé a él de que había estado leyendo en el libro de Apocalipsis. Él dijo, una vez yo traté de leer eso, y el señor Boanon era un hombre muy fino, y él era miembro de la iglesia. Y no sé a qué tantas cosas él pertenecía, pero él dijo, yo pienso que Juan debió haber cenado esa noche como chile, con chile picante y se acostó con la barriga llena. Y yo le respondí, aunque me pudo haber costado el empleo, le dije, ¿no le da vergüenza decir eso? Yo apenas era un joven, pero le pregunté, ¿no le da vergüenza hablar así de la palabra de Dios? ¿Ven? Sin embargo, yo apenas era un joven de unos quizás 21 años, 22 años, y el empleo era muy escaso. Y estaba en vigencia la depresión económica. Sin embargo, había un temor por dentro cuando escuchaba cualquier mal comentario de la palabra de Dios. Es verdad, toda la verdad. Entonces, no fue ni sueño ni una pesadilla. No tuvo nada que ver con lo que Juan comió. Él estaba en la isla de Patmos porque había tratado de poner la palabra de Dios en forma de libro. Y por eso fue desterrado allí por el gobierno romano. Y estaba en la isla en el día del Señor. Y oyó detrás de él una voz como ruido de muchas aguas y volteó para ver y vio siete candeleros de oro y parado entre ellos el Hijo de Dios. Y luego el libro es una revelación. Así que una revelación es algo que es dado a conocer respecto a algo. Es algo que ha sido revelado. Y ahora noten bien para que no se les olvide. Está cerrado hasta los últimos tiempos. ¿Ven? El misterio entero del asunto está cerrado hasta los últimos tiempos. Hallamos eso aquí en las Escrituras 27. Ahora, los misterios del libro son revelados cuando los sellos son abiertos. Y cuando los sellos son abiertos completamente, entonces el tiempo de la redención cesa. Porque el Cordero deja el lugar de intercesión para salir a reclamar lo suyo. Entre eso, él era el mediador. Pero cuando ocurre la verdadera revelación acerca de los sellos, a medida que se empiezan a abrir, el Cordero está saliendo del santuario. Eso es conforme a la palabra. Lo leímos anoche. Él vino de en medio y tomó el libro. Entonces ya no es mediador, pues aún ellos lo llamaron el león. Y eso es el rey. Y entonces él no es mediador. 28. Los actores de estos sellos comenzaron allá en la primera edad de la iglesia. Ahora recuerden, para que ustedes puedan captar bien los detalles, si se puede, o lo mejor posible. Digo actores porque un actor es uno que se cambia de máscara. ¿Ven? Y en este drama de esta noche veremos que es Satanás que se cambia de máscara. Y así con cada actor. Cristo, cumpliendo la parte que cumplió cuando pasó de espíritu para ser hombre, solamente se puso la vestidura de actor, de carne humana, y bajó en la forma de hombre para ser el pariente redentor. 29. Ahora pueden ver que esto está en forma de actores. Por eso todo está en forma de parábolas. Como están aquí, como bestias, animales, etc. Están en un drama. Y estos actores comenzaron en la primera edad de la iglesia. Porque era Cristo revelándose a las siete edades de la iglesia. ¿Entienden?
Congregación responde amén. Muy bien, ¿ven? Cristo revelándose a sí mismo a las siete edades de la iglesia. Entonces, a través de estas edades de la iglesia se ha venido armando un tremendo enredo. Pero al final de las edades, el mensaje del séptimo ángel debe recoger todos estos misterios perdidos y entregarlos a la iglesia. ¿Ven? Ahora veremos eso. 30. Pero no habían sido revelados en su condición verdadera. Ahora, en los tiempos de la Biblia, los misterios estaban presentes y ellos vieron estas cosas suceder. Así como lo vio Juan. Él dijo, hay un jinete del caballo blanco. Pero lo que es el misterio respecto a esto, a eso, hay un misterio que acompaña a ese jinete. Ahora, lo que era, ellos no sabían, pero habría de ser revelado. Pero habría de ser revelado después que el Cordero saliera del trono del Padre como intercesor y pariente redentor. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, el primer sello predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el 18 de marzo del año 1963. Párrafos 31 dice, aquí voy a dejar caer una cosita. Ahora, si alguien llega a escuchar estas cintas, cualquier hombre puede hablar lo que le guste. Cada uno tiene el derecho a predicar lo que sea su convicción. Pero si ustedes saben, si un ministro no quiere estas cosas entre su gente, simplemente díganles que no lo acepten. Pero yo, esto es aquí entre el pueblo al cual se ha sido enviado a predicar. Por lo tanto, tengo que revelar lo que es la verdad. ¿Ven? 32. Ahora el Cordero. Acá durante el tiempo de intercesión, él sabía que allí había nombres colocados, allí desde antes de la fundación del mundo. Y mientras todos esos nombres no habían llegado a ser manifestados en la tierra, él tenía que quedarse allí como intercesor. ¿Entienden? La congregación responde, amén. Allí está perfectamente la predestinación. ¿Ven? Muy bien. Él tenía que quedarse allí porque él vino a morir por todos aquellos que Dios había ordenado para vida eterna. Ven, ven, él los vio por su conocimiento previo, no por su propia voluntad. Su voluntad es que no se pierda ninguno, pero por su conocimiento previo, él ya sabía quién y quién no. Entonces, mientras faltara un solo nombre que no había sido declarado en la tierra, Cristo tendría que quedarse allí como intercesor para redimir ese nombre. Pero tan pronto como ese último nombre haya sido echado al cloro blanqueador, allí terminarían sus días de intercesión. El que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Apocalipsis 22:11. Ven, entonces él deja el santuario y se convierte en tribunal de juicio. ¡Ay de aquellos, de todos aquellos que están fuera de Cristo en ese tiempo! Párrafo 33. Ahora noten, pero estas cosas serán reveladas cuando el Cordero deje su lugar de intercesión con el Padre. Ahora, eso está en Apocalipsis capítulo 5. Entonces, él toma el libro de sellos. El libro de sellos. O sea, el libro sellado con los sellos, y los abre y los muestra. Vean, al final de la edad después que la intercesión haya cesado, las edades de la iglesia han terminado. Él vino en la primera edad, la edad de Éfeso, se reveló y envió el mensajero. Fíjense bien lo que ocurre mientras avanzamos. Aquí está el plan. La primera cosa que sucede es un anuncio en el cielo. Primero, ¿qué sucede? Un sello es abierto. ¿Qué es? Se desenvuelve un misterio. ¿Ven? Y cuando un misterio se desenvuelve, entonces suena una trompeta, declarando una guerra. Una plaga cae y se abre una edad de la iglesia. ¿Ven? Ahora, ¿para qué es la guerra? El ángel de la iglesia
capta el misterio de Dios aun cuando no es revelado completamente. Pero al hacerlo, él capta este misterio de Dios y luego sale ante el pueblo después de que le es dado el misterio. Él sale ante el pueblo. ¿Qué hace allí? Él comienza a proclamar ese mensaje. ¿Y a qué da lugar? A una guerra espiritual. Párrafo 34. Entonces Dios toma su mensajero juntamente con los elegidos de esa edad y los pone a descansar. Luego él deja caer una plaga sobre todos aquellos que rechazaron un juicio temporal. Y luego, después de todo eso, la cosa continúa y forman una denominación y dan lugar a denominaciones y usan las obras de ese hombre como punta de partida, como hicieron con Wesley y todo lo demás. Y luego todo llega nuevamente a un enredo. Y luego llega otro misterio. ¿Y qué sucede? Llega otro mensajero a la tierra para otra edad de la iglesia. Ven. Y cuando él llega, la trompeta suena. Él declara la guerra. Ven. Y luego, ¿qué sucede? Al final, él es llamado de la escena. Y luego, cuando él ya no está, cae una plaga y los destruye. La muerte espiritual cae sobre la iglesia y se acaba ese grupo. Luego él continúa con otra. ¡Oh, es un plan magnífico! Hasta que llega al último ángel. Ahora, él no tiene ningún misterio en particular, sino que reúne todo lo que se perdió en las edades anteriores, todas las verdades que no fueron cabalmente reveladas. A medida que viene la revelación, entonces él revela esas cosas en su día. Si lo desean leer, allí está Apocalipsis 10, de 1 al 4. ¿Lo pueden captar? Muy bien. 35 el párrafo. Ven, él toma el libro de sellos y los abre y le muestra al séptimo ángel, porque los misterios de Dios es algo que le toca solamente al ministerio del séptimo ángel. Acabamos de estudiar las siete edades de la iglesia. Y aún con la historia y probamos eso. Ven, es el mensaje del ángel de la séptima iglesia. Bien, él revela todos los misterios del pasado, todo lo del pasado. Apocalipsis 10, 1 al 7, lo cual está por delante. Párrafo 36. Recuerden, en los días del séptimo ángel, cuando él esté tocando la trompeta del evangelio, él debe finalizar todos los misterios de Dios. Por ejemplo, en las primeras edades de la iglesia, como veremos más adelante, salió una doctrina y primero llegó a ser un dicho, luego se convirtió en una doctrina, después se convirtió en un estatuto y finalmente llegó a ser una iglesia. Y así fue a través de la edad del oscurantismo. Luego de la edad del oscurantismo salió la primera reforma con Lutero. Y él trajo toda clase de cosas misteriosas que sucedieron durante esa edad de la iglesia, en ese tiempo. Pero nunca lo terminó. Luego vino Wesley con la santificación, que era otra partecita. Pero no la terminó. Dejó cabos sueltos por todas partes, como por ejemplo el rociar en vez de bautismo por inmersión. Y Lutero aceptó Padre, Hijo y Espíritu Santo en lugar de el Señor Jesucristo. ¿Y cuántas cosas más? Párrafo 37. Luego apareció la edad pentecostal con el bautismo del Espíritu Santo. Y con eso se quedaron. Ahora ya no pueden haber más edades. Ya son todas. Esa es la de Filadelfia. O ahora la edad de la Odisea. Pero luego la... Hallamos en el estudio de las Escrituras que el mensajero a la edad viene al final de la edad. Cada vez. Pablo vino al final de la edad. Hallamos que Ireneo vino al final de la edad. Martín al final de la edad. Lutero al final de la edad católica. ¿Y qué? Wesley vino al final de la edad luterana. Y Pentecostés vino al final de la edad de la santificación con el bautismo del Espíritu Santo. Y al final de la edad pentecostal, de acuerdo a la palabra de Dios, y Dios me ayude en esta noche para mostrarles,
que debemos recibir un mensajero que tomará todas esas cosas sueltas y revelará todo el secreto de Dios para el rapto de la iglesia. 38. Y luego están por venir siete truenos misteriosos que ni están escritos. Correcto. Y yo creo que por medio de esos siete truenos serán revelados en los últimos días para reunir a la novia para fe de rapto. Porque con lo que tenemos ahora no lo podríamos lograr. Hay algo. Tenemos que dar otro paso. Casi no podemos tener suficiente fe para la sanidad divina. Tenemos que tener suficiente fe para ser transformados en un momento y ser sacados de esta tierra. Y hallaremos eso más adelante, Dios mediante. Hallaremos dónde está escrito. 39. Luego el juicio de todos estos obradores de maldad. Vean, a través de las edades, estos sellos se han estado abriendo hasta ahora cuando se abre el último sello. Y ahora, mientras han estado observando estos sellos, y solo suponiendo en lo que decía, hacían, pero ahora, al final de las edades de la iglesia, todos estos obradores de maldad tomarán su lugar y entrarán a la tribulación. Todos estos obradores de maldad de los siete sellos que han estado obrando misteriosamente en la iglesia. Y en unos momentos veremos cómo obraron aún en el nombre de una iglesia. Ellos se autonombran. La iglesia, vean ustedes si esto no es la verdad. Con razón he estado tan en contra de las denominaciones sin saber el por qué. ¡Ven! ¡Ven! Ellos terminan. Ahora todo esto comienza acá en una forma moderada. Y con el tiempo se fue empeorando hasta... Y la gente entró en eso y dijeron, pues esto está bien. Pero en los últimos días estas cosas son dadas a conocer. Y finalmente llegan a empeorarse tanto hasta que entran dentro del periodo de la tribulación. Párrafo 40, por último. ¿Y cómo puede un hombre decir que la novia de Cristo entra a la tribulación? Yo no entiendo eso. Ven, ella más bien es tomada para no sufrir la tribulación. Sí, si la iglesia ha sido juzgada y ellos mismos se han juzgado y han aceptado la sangre, ¿cómo puede Dios juzgar a un hombre que es perfectamente y totalmente sin pecado? Usted dice, no hay tal persona. Todo verdadero creyente nacido de nuevo es perfectamente y absolutamente sin pecado ante Dios. Él no está confiando en sus obras, pero en la sangre de Jesús, donde ha sido depositada su confesión. Así nos dice la Biblia. Ven, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque no puede pecar. 1 Juan 3:9. ¿Cómo podemos decir que alguien es un pecador cuando el cloro de la sangre de Jesucristo está entre él y Dios? Eso desparramaría el pecado hasta que no quedaría nada de ello. Ven, ¿cómo puede la sangre de puro de Cristo dejar pasar un pecado? No puede. Jesús dijo, sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mateo 5:48. ¿Y cómo podríamos nosotros aún comenzar a pensar en ser perfectos? Pero Jesús lo ha requerido. Y si Jesús lo ha requerido así, Él también tiene que proveer la manera de lograrlo. Y así lo ha hecho por medio de su propia sangre. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje y recordando que hemos iniciado este nuevo mensaje, el primer sello predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 18 de marzo del año 1963. A continuación, hermana Erika, por favor, en los párrafos 41 al 50. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje, el primer sello, párrafo 41. Ahora todos revela todos los misterios que han ocurrido en el pasado. Ahora, el pensamiento aquí es en el tiempo del fin, que los misterios que empezaron hace mucho tiempo y han venido a través de las edades de la iglesia serán revelados aquí en la apertura de los sellos, aquí en los últimos días, después que el tiempo de la intersección casi ha cesado en ese tiempo. Entonces los judíos están reservados para los que están atrás. Ellos entran a eso, y esto es después de que la novia haya sido tomada de la escena.
42. O leamos una escritura. ¿Le gusta apuntar las escrituras? Tomemos segunda de Tesalonicenses por un momento. Y vean esto por un momento. Es un cuadro tan hermoso. Me gusta. Vamos a ver. Sí, segundo de la Tesalonicenses. Y dice el segundo capítulo de segunda Tesalonicenses. Y el versículo 7. Vamos a ver. Segundo Tesalonicenses 2:7. Pienso que allí es. Yo estaba escribiendo esto y estaba temblando y estremeciéndome. Ya está en acción el misterio de iniquidad, solo que hay quien lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. ¿Quién es? ¿Quién al presente lo detiene? ¿Ven? Vean, un misterio, el misterio de iniquidad, allá en la primera edad de la iglesia. Aquí está Pablo escribiendo, diciendo que el misterio de iniquidad. ¿Qué es iniquidad? Iniquidad es algo que usted sabe bien que no debe ser, pero de todos modos lo hace. Y Pablo dijo que hay tales en la tierra, obradores de iniquidades, 43. Si estaremos llegando a, leamos esa parte por un momento. Empecemos más arriba con el versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrán sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre. Hombre de pecado, el hijo de perdición, correcto, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, perdonando pecados. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? ¿Cómo quisiera haber estado sentado allí bajo alguna de esas enseñanzas? ¿Usted también? Y ahora, vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que su debido tiempo se manifieste. No en aquel tiempo, ¿ven? No en aquel tiempo, sino a su debido tiempo. Al abrir de ese sello, sabríamos exactamente lo que es. ¿Quién es este hombre de iniquidad? ¿Este hombre de pecado? ¿Este individuo que está obrando iniquidad? Pero será revelado en su tiempo. 44. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Engañadores, ¿ven? Que engañan a la gente en distintas cosas. Solo que hay quien, Dios, al presente lo detiene hasta que él, la iglesia, Cristo, la novia, a su vez sea quitado de en medio. Y entonces será manifestado aquel inicuo. En el tiempo de la apertura del sello, a su tiempo, Pablo dijo, no en mi tiempo, sino en el tiempo cuando se manifieste, ¿ven? A quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Veremos eso dentro de un poco. El espíritu de su boca, vean lo que es. Y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es para obra de Satanás. Él, un hombre cuya obra es conforme a la obra de Satanás. Con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y con todo engaño de iniquidad. Engaño a la gente con iniquidad. Para los que se pierden, estos no son la novia, sino los que andan buscando tales cosas, por cuanto no recibieron el amor de la verdad, y Cristo es la verdad. Y Cristo es la verdad, pero ellos más bien decían un credo, ¿ven? Para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Allí está bien traducido por lo que busqué en el texto, en el léxico, y no es una mentira, sino la mentira, la misma que le contó a Eva, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. 45. Qué tremenda declaración, qué cosa. Después de que la novia sea levantada, entonces este hombre de pecado se manifestará. Ella, la verdadera novia de Cristo, ha sido elegida de entre cada edad de la iglesia. Ahora, el otro día hice la declaración, la novia podría subir a casa y no sabrán nada al respecto. Eso es verdad. Alguien me dijo, hermana Branham, pues ese sería un grupo muy pequeño. Jesús dijo, como fue en los días de Noé, usted hable con él acerca de eso. Cuando 8 almas fueron salvas por agua, así también será en la venida del Hijo del Hombre. 46. Si en esta noche subieran 800 en el rapto, no se escuchará nada al respecto, ni mañana, ni pasado, ni nunca. Se irían y no se sabría nada al respecto. Todo continuaría igual.
¿Qué estoy tratando de decir? No estoy procurando darle un susto ni preocuparles. Yo quiero que estén atentos, estén listos, vigilando a todo momento. Dejen todas las boberías, entren en seriedad con Dios, porque es más tarde de lo que piensan. 47. Ahora recuerden, la novia verdadera. Ahora, hay una novia falsa. Vemos en eso Apocalipsis 17. Ella dice, yo soy viuda y no tengo necesidad de nada. Apocalipsis 18, 7. Allí la pueden ver sobre la bestia bermeja y demás. Sí, sobre la bestia. Pero la novia verdadera será formada de miles de personas. Pero serán los elegidos de entre todas las edades de las iglesias. Cada vez que un mensaje salió y la gente lo creyó y lo aceptó en toda la luz que era, entonces ese número fue sellado hasta el día de la redención. ¿No predicó Jesús lo mismo cuando él dijo, el clamor viene en la séptima vigilia? Esa es la última edad de la iglesia, ¿ven? Y dijo, he aquí el esposo viene, salí a recibirle. Entonces llegaron las vírgenes dormidas, se frotaron los ojos y dijeron, pues nos conviene a nosotros tener de aquel aceite también, quizás lo debemos tener. Y la novia real y verdadera, parada allí, dijo, apenas tenemos para nosotras, apenas tenemos suficiente para lograr entrar nosotras, no le podemos dar nada. Si desean de esto, pónganse a orar. 48. Y mientras ella andaba en eso, el novio vino y entró. Y entró la novia, y luego el remanente, aquellas que eran absolutamente virtuosas, la iglesia, fueron dejadas afuera. Él dijo, habrá el lloro y el llanto y el crujir de diente. Vean, ahora esos son los elegidos, y cuando vino el clamor, he aquí, el esposo viene. Entonces todos aquellos que durmieron a lo largo de las edades de las iglesias despertaron todos. 49. ¿Ven? No es como muchas veces pensamos que Dios va a buscarse a unos cuantos miles de personas solamente de esta edad para levantarlas. Son los elegidos de todas las edades. Por esto, Cristo tiene que permanecer sobre el trono de mediación como un intercesor hasta que el último entre en la última edad. Y entonces estas revelaciones de todo lo que ha sucedido salen a la luz y el pueblo puede ver todo lo que ha sucedido. ¿Ven? ¿Entienden? Congregación responde, amén. 50, muy bien. Noten bien que los otros muertos, miembros de la iglesia, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Los miembros de las iglesias, los cristianos, la iglesia, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Y entonces salen para representar ante la novia, correcto, ante el rey y la reina, gloria. Una iglesia hoy en día se llama la reina del cielo. La reina del cielo es la novia elegida de Cristo y ella viene con él. Daniel vio esto y dijo, millares de millares le sirve. Ahora, si se fija en esa escritura en Daniel, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika, Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este primer sello predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 18 de marzo del año 1963. A continuación, hermana Reina, por favor, en los párrafos 51 al 60. Sí. Continuamos con la lectura del mensaje El Primer Sello, párrafo 51. Recuerden, cuando él viene, viene juntamente con su novia. La esposa le sirve a su esposo, y millares de millares le servían. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, Apocalipsis 20:12. Esta ya no es la novia, pues ella ya había subido y regresado para estar en el juicio de aquellas generaciones que rechazaron el mensaje del Evangelio. ¿No dijo Jesús? La reina del sur se levantará en juicio con los de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar.
52. Allí estaba él, el juicio. La reina de Saba, la reina de Sabá del sur, estará allí en el juicio y su propio testimonio. Ni siquiera siendo judía, se levantará con aquella generación que sí eran judíos. Y estos estaban ciegos y lo pasaron por alto, pues lo estaban buscando. Pero él vino en una forma tan sencilla que ellos completamente lo pasaron por alto. Y allí esa gran reina se humilló y vino y aceptó el mensaje. Y él dijo, ella estará en el juicio para condenar a aquella generación. 53. Entonces pueden ver siempre las tres clases. Está el libro del cual fueron juzgados los muertos. Está otro libro, el libro de la vida. Aquellos que tenían sus nombres en el libro de la vida dicen, pues si su nombre está en el libro de la vida, entonces todo está bien, ¿verdad? No, señor. Fíjense, Judas Iscariote tenía su nombre en el libro de la vida. Ahora, dígame usted que eso está errado. En San Mateo capítulo 10, Jesús le dio a sus discípulos el poder de echar fuera demonios y los envió para sanar los enfermos, los leprosos y levantar los muertos. Salieron y volvieron, y entre ellos estaba Judas. Echaron fuera demonios e hicieron toda clase de maravillas. Y volviendo, le dijeron, aún los demonios se nos sujetan. Jesús les respondió, no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Y Judas estaba allí entre ellos. Pero, ¿qué sucedió? Cuando llegó el momento, cuando el grupo elegido habría de subir allá en el día de Pentecostés y verdaderamente recibir al Espíritu Santo, Judas entonces mostró sus colores. Él estará en el juicio. Entonces los libros fueron abiertos, y el libro de la vida fue abierto, y toda persona fue juzgada según lo que estaba escrito. Ahora, la novia está parada allí con Cristo para juzgar al mundo. 54. No es que Pablo, hablando a la novia, dijo, ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿Ven? Allí lo tienen. Los santos van a juzgar al mundo y tomar el dominio, ¿correcto? Usted dirá, ¿cómo será posible que un grupito como ese? Yo no sé cómo se va a lograr, pero él dijo que sí será. Y para mí, eso lo concluye, hasta donde yo sé. 55. Ahora miren, ahora noten. Los demás muertos, miembros de iglesias, miembros muertos, no volvieron a vivir hasta el fin de 1000 años. Y al cumplirse 1000 años, todos ellos serán juntados. Ocurrió otra resurrección, la segunda resurrección. Y fueron juntados. Y Cristo y la iglesia, o sea, la novia, no la iglesia, sino la novia, Cristo y la reina, no la iglesia. Allí estaba Cristo y la novia. Y estos serán separados como se separan las ovejas de los cabritos, ¿correcto? Allí es donde aparecen los miembros de las iglesias. Y si oyeron la verdad y la rechazaron, entonces, ¿qué les será dicho cuando el gran telón sea bajado y se desplieguen allí hasta sus propios pensamientos, incluyendo lo que usted pensó al respecto? ¿Cómo se escapará usted cuando todo esté allí, a plena vista en el telón de los cielos, el gran televisor de Dios? Allí estarán sus propios pensamientos en rebeldía.
Sus propios pensamientos hablarán en contra suya en aquella hora. Entonces, si usted dice una cosa y piensa otra, le conviene dejar de hacer eso. Mantengan sus pensamientos en Dios. Mantengan sus pensamientos puros y quédense en eso. Y siempre hable la misma cosa. No vaya a decir, pues yo diré que lo creo, pero voy solamente para averiguar. Usted créalo. Amén. 56. Noten bien. La razón por qué estos mueren es porque son purgados en las pruebas de la tribulación. Porque en verdad no están bajo la sangre. Ellos así reclaman, pero no lo están. ¿Cómo pueden pasar por las pruebas para ser purificados cuando el cloro o la sangre de Jesucristo ha quitado todo síntoma de pecado? Y usted ya está muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios y sellada allí adentro por el Espíritu Santo. ¿De qué va a ser juzgado? ¿De dónde piensa recibir purificación? ¿De qué será purificado siendo que usted está perfectamente en Cristo sin pecado? ¿Para qué es entonces el juicio? Pero son aquellos que están dormidos, los cuales esa gente no puede entender. 57. Ahora, no lo han hecho por muchos años, pero esta es la hora de la revelación. ¿Ven? ¿Ven? Siendo revelado justamente en la venida de la novia. El último recorrido. Las últimas cosas están llegando. Amigos, yo creo que estamos llegando al final. ¿Cuándo? Yo no sé. No les puedo decir, pero cualquier cosa. Pero quiero vivir esta noche de tal manera que si fuera en esta noche, yo estaría preparado. ¿Ven? Él puede venir aún en esta noche, o puede ser que no venga por otros 20 años. Yo no sé cuándo vendrá, pero cuando sea. Ahora, puede ser que mi vida termine esta noche, y en esa hora, lo que yo haya hecho aquí, en esa hora se termina. Tendré que encontrarme con él en el juicio de la manera en que terminé aquí. De la manera que se inclina el árbol, así también caerá. 58. Recuerden que cuando ellas fueron a comprar el aceite, entonces, te dice, espérese un momento, hermano Branham. Yo no estoy muy seguro en cuanto a eso. Cuando ellas fueron a comprar el aceite y regresaron, la novia ya había partido y la puerta estaba cerrada. Ellas tocaron diciendo, déjanos entrar, déjanos entrar. Pero ya estaban en las tinieblas de afuera. Ahora, si desean un tipo o símbolo de eso, miren, en el tiempo de Noé, dijo Jesús en referencia. Ahora, en el tiempo de Noé entraron al arca, pero fueron llevados por encima del durante el tiempo del juicio, pero ese no fue el tipo de la novia de Cristo. Enoc tipificó la novia. Enoc, Noé pasó a través de la novia, pasó a través del periodo de la tribulación y sufrió y llegó a ser un borracho y murió. Pero Enoc caminó ante Dios por 500 años y tuvo un testimonio que agradó a Dios con fe de rapto. Y un día comenzó a caminar y empezó a subir por los cielos y se fue al hogar sin probar la muerte. Él nunca murió. 59. Eso es tipo de nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. No precederemos a, no seremos impedimento a aquella misma clase de personas, los que durmieron. Los que durmieron por razón de la edad humana, en el estado de vejez humana, ellos murieron hace mucho, pero no están muertos. Ellos están durmiendo. Amén. Están dormidos, no están muertos. Y la única cosa que necesitan es que el novio les despierte, ¿sí? Y nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos
a los que durmieron, porque sonará trompeta de Dios y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Amén. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Allí lo tienen. Ellos pasaron a través del periodo de la tribulación. ¿Cómo fue? Igual como con Enoc. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Dios le bendiga la lectura. De esta manera, mis amados hermanos, por el tiempo vamos a concluir con este glorioso compañerismo. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos con este primer sello, mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 18 de marzo del año 1963. Nos pedimos con una oración agradeciendo por estos momentos tan preciosos. Muchas gracias, Padre Eterno, por esta comida especial, Señor, por este alimento espiritual para vuestras almas, que es para vida eterna, Señor, porque tu palabra dice que es dador de toda dádiva, dador de vida eterna, Padre. Muchas gracias por la oportunidad y el privilegio que tú nos has dado, Señor, en esta tarde ya, de conocer, Señor, cómo es el programa tuyo, oh Padre, y también cómo estos 6000 años ha gobernado el maligno. Oh Padre, han pasado 4 reinos. Babilonia, Medo Persa, Grecia y en este último Roma. Pero vendrá el quinto reino inconmovible, Señor, y esa es tu palabra. Y estás perfeccionando, estás instruyendo, Señor, en este último tiempo. A gente, a manada pequeña, Señor, simiente predestinada, gente con percepción profética, Padre. Agradecemos también a los varones que transcribieron estos gloriosos mensajes para que nuestra lectura sea agradable, sea comprensible, oh Padre. Tú le recompensarás, Señor, a cada uno de ellos. Muchas gracias, y hay un día más, regresaremos contentos, Señor, porque esto es dador de vida eterna, Señor. Gracias, Padre amado, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo.
del hombre necesita.